¡Ahora sí! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro directazo. Su amigo Grifón les saluda. Por fin es día viernes. Por fin es 31 de agosto. Ya saben, 7 Days to Die, el mod Dying Lands. Pero lo más importante, ya saben, el sorteo. 31 de agosto tenemos el sorteo de la 6K totalmente gratis. Ya saben, de la plataforma Steam. Tal vez no se ha promocionado mucho. Está un poco complicado con tiempo, pero lo importante es que estamos acá. Y a todos los que hayan colocado la palabra participo en el vídeo, que de hecho voy a colocar, dice. Ah, justamente ahí apareció la Alisa Bot y colocó el vídeo. Si ustedes hacen clic en ese vídeo, en el sale el enlace a YouTube, colocar la palabra participo y estando suscrito al canal de YouTube y seguirme en Twitch, pueden participar en el sorteo. Y como siempre, voy saludando a cada uno de los que están llegando a este directazo. Veo que está por ahí Sergio, gracias como siempre dando el apoyo. The Ultimate Survivor, ¿qué tal, güey? Gracias. Gracias por ese saludo, bienvenido al directazo. Veo también que está por ahí The Gamer, hola. ¿Qué tal, güey? Gracias, gracias por ese saludo. Y a todos, repito, un gran abrazo a todos los que están llegando. Vamos comenzando ahora mismo, dejar el. Comenzamos, comenzamos, pero ahí está, perfecto. Momentito. Estamos ok, vamos a bajar esto por acá. El directo ahí está ok, perfecto. Está todo en orden, sí. Y comenzamos. Hoy, mi intención, según lo que aparece ahí en el título de este directazo, quiero ya comenzar con la parte eléctrica. De hecho, estaba pensando si quiero empezar a hacer el búnker por la parte ya. ¿Y eso? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Al interior de esa cueva que estoy como haciendo, tengo que colocar torretas. Para colocar las torretas ya tengo que colocar electricidad. ¿Qué suena? Es como si fuera viento. No me acuerdo si me desconecté en la casa. Ah, sí. ¿Y ese viento que se escuchaba? LOL. Debe haber un viento correr por fuera. Ya. Ah, y verdad que quedé crafteando el adoquín más el cuero. Prioridad en estos momentos es el adoquín. Por la sencilla razón de que tengo que, acuérdense, asegurar este perímetro. Uy. Ese perímetro que lo tengo, mira, hay un desgraciado que viene en camino. Ah, es el viento. No me había puesto atención al viento que corre acá en 7 Days. Vamos a visar a ese desgraciado. A ver si lo puedo matar antes que llegue. No te muevas, desgraciado. Ya se movió el boludo. Vamos a matarlo, vamos a matarlo, eh. Vamos a darle un poquito de su medicina. Toma, desgraciado. No, no, no. ¿A dónde te fuiste? Otro más. Hay que reventar acá. Eso, porque miren cómo me están dejando ahí. Viene otra. Ven para acá, a ver. No viene nadie más. Nadie más. Toma, desgraciado. Eso, vente para acá. Toma, boluda. Dale. Eso, afórrale la cabeza. Y se murió. Y duró menos que un candy. Bien. Creo que tengo el casco encendido. Sí, ahí está, lo apagué. Vamos a pelar a este de acá. Antes de ir con el búnker, voy a asegurar este perímetro. De hecho, no sé si me alcanzará todo el acero. Pero esto lo tengo que convertir. A ver si me alcanza. Acá está. Es muy poco el adoquín que tengo. Tengo que convertir esto. ¿Y cemento tengo? No, está dentro del cemento. Ya, vamos a convertir esto a concreto, güey. Estamos muy, muy retrasados con la estructura. Recuerden que esto lo voy a echar abajo. Vamos a cambiar la casa. Vamos a mudarnos al búnker. Pero para eso tengo que dejar esto bien presentable. La arena se supone que la dejé haciendo acá, ¿o no? Sí, está lista. La arena está lista. Genial. Hacemos más concreto. Si no, después me quedo sin. Mira, acá hay más adoquín. Bien, bien, bien. Sin nada de materiales. Eso, más la piedra. Ah, no tengo piedra, ¿verdad que? Ah, ¿verdad que? Me iba a meter al hoyo y ahí iba a sacar piedra. Voy a dejar esto acá entonces. No tengo piedra. A ver, ¿cuántos de concreto traje? Tengo 800, muy poco. Vamos a sacar un poquito más. ¿Y este güey por qué tiene calor? No, está bien. Ah, no tiene sed. A ver, ¿cómo va a ser el directazo? ¿Qué dice? Hola, Juanito, ¿qué tal? Güey, gracias, gracias por ese saludo. ¿Qué dice The Gamer? Tengan mucha suerte lo que. Sí, chicos, hoy es el sorteo, ya saben, de las 6 keys. Espero que, bueno, ojalá me gustaría que ganaran todos. Pero eso sí, no se repite. Si se repite, al agua, ya, acá todos participan, todos los que colocaron la palabra participo en el vídeo pueden acceder al sorteo. Yo participé, ah,
Gracias de Ultimate. Y de Gamer, muy bien, Juan. Espero que algún día te toque jugar a ti. Sí, ojalá, sí, güey. Ojalá Juan también gane. Todos puedan ganar. Pero por supuesto, de Ultimate. ¿Qué horda de gracia? No, Juanito, no hay comando horda. Gracias. ¿Me quieren mandar hordas? No. No, gracias. No, gracias. Bueno, se está haciendo esto. Y vamos a asegurar el perímetro. Déjame tomar un poquito mi néctar de los dioses. ¿Dejé haciendo té o no? Me acuerdo, la verdad. A ver. Tómate un poquito. No, no dejé haciendo té. Ahí estoy, me da un poquito más frío. Va, al otro lado. ¿Tengo o no tengo té? Sí, sí tengo. Pero vaso no tengo. Tengo cuatro de vasos todos cutre. Acá tengo 33 vasos vacíos. A ver. Y acá no tengo agua. Ya vamos a llenar esto. ¿Y el balde? Yo juraría que lo saqué el balde. A ver. Ah, lo saqué. Pensé que lo había sacado. Ya, mi agua infinita. Ahí. Eso. Igual me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Vasos vacíos, acá está. Sacamos. Hace poquito. Genial. Y seguimos el proceso. Eso. Va. Qué vacío. Ahí está. Bueno, me interesa que quede uno solo, por lo menos. Y volvemos a dejar esto ahí. Ya tenemos. Necesito agua. Agua. Perdón, madera para quemar. Creo que dejé todos los. Acá tengo más troncos, sí. LOL. Necesito tronco, ¿por qué los guardo? Ya, vamos a dejar estos tronquitos acá para quemar unos cuantos. Yo creo con tres es suficiente. A ver, bajar dos, con 10 minutos de más. Vamos a hacer té con los cuatro que hay acá. Vamos a hacer agua. 37, serían 7 minutos. Uf, sobrado, sobradísimo. Ya, ahí dejamos haciendo té. De hecho, no sé si tenga carne para. Sí, vamos a cocinar carne porque el trader no me acepta carne cocida. Perdón, carne cruda, más cocida. Me quedan cuatro estofados, LOL. Vamos a hacer estofados, chicos. Me estoy quedando. Y no he recogido el huerto. Ese huerto está ahí dando vuelta, pero es que no he necesitado todavía. De hecho, tengo bastante comida, si se pueden dar cuenta. Bueno, entre comillas. Voy a ir a un estofado para el trabajo. Ustedes saben que este grifón come sus ricos estofados. Y me faltaría uno de pan. Ya. Y dejamos haciéndose un poquito de carne a la parrilla. Uno de carne cruda me pide. Vamos a hacer unos 50. 50 más la carne chamuscada. Otros 50 más. Eso. Y vamos a hacer carne. No, esa carne la vamos a dejar para cocinar. Vamos a dejarla acá. Dejamos la carne, el té ahí. Ya, eso me lo llevo. Perfecto. Lo de acá. Este acá. Y ordenamos ahí. ¿Qué hora es? Las 8. No es buena hora. Es buena hora para trabajar en casa. Es buena hora para trabajar en casa. Ahí hice el tiempo para que se crafteara lo demás. Ya, vamos a reparar esto rapidito. Eso, pasamos al siguiente tier. Eso. Pero me interesa primero esto de acá. Eso me interesa. Que estos desgraciados me rompen. Por lo menos el primer tier. Mi stat de Flagstone. Después de cuánto tiempo Flagstone. Y todavía no lo cambiaba concreto. Tengo que hacer la siguiente capa. Del. Perdón. Ahí. Hacer bloques de concreto para proteger los pinchos. ¡Jugamos en el directazo! Dice. Orden de Sergio para Sergio, todos los lobos. Dos bienvenidas, Juanito. Mira. LOL. ¡Hola, vato! ¿Qué tal, güey? Bienvenido al directazo. Vi que le ganaste al quiero. Mañana no puede ver el directo. Chicos, les paso el dato. Avísenle a Keruba, a Giafar. Bueno, a todos. Los que no podían ver el directo en menor calidad, ahora lo pueden hacer. Fíjense. Fíjense que ahora se puede bajar la calidad. Así que avísenle a Keruba, avísenle a Giafar y a los demás que no puedan ver el directo, ahora sí se puede. O sea, para ellos, porque ellos creo que hasta 480 les permitía y ahora pueden bajar la calidad y pueden verlo desde su PC o no sé, o su celular, ahí no estoy seguro. Que va de acuerdo a la conexión de internet que tengan. Así que ya les paso el dato, avísenles, ya se puede ver en menor calidad. Ah, ok, Sergio, pero pusiste a todos. Sí, vamos a colocar a cero los pinchos de gamer, sí. Y lo que pasa es que no tengo mucho, dejé crafteándose ya la fragua. Déjame ver. Sí tengo. De hecho, lo vamos a ocupar ahora. Ojalá me alcance. Vamos. ¡Ah! Vamos a ocuparlo ahora. A ver. ¡Ah! No tengo con. Ese, digo. No tengo hierro, güey.
Esto es hierro, un poquito de hierro, se me olvidó. Sorry. Ahí está. El apuro. Bueno, acá los zombies no me pueden hacer nada, así que mi base es impenetrable. Ya, ahí. Vamos a los de allá, a ver, este de acá. Ahí, eso, ahí. Eso. Yo creo que cuidado que no va a convertir a lo, esto de, en acero. Que el acero es escaso, güey. No, eso, con cuidado con los poles. Listo. Ya, vamos a dar prioridad a los pinchos. Todos los pinchos de acero. Acero, acero. No somos ricos, pero algo tenemos ya. Malo que mientras estamos acá, podría llegar en cualquier momento. Acuérdense que dejamos la fragua encendida. En cualquier momento, una horda de zombies con screamer. Y eso significa polis. Por eso me tengo que apurar. Me tengo que apurar, güey. Yo ya fortalecí el otro lado, del otro lado de esta. No sé si llamar base. Porque mi base va a ser esa de allá. A ver, vamos a asegurar acá mejor. Me da no sé qué. Que puedan venir por acá. La screamer típico que viene por ahí o por ese lado. Acuérdense que las fraguas están hacia allá. Así que apúrate, apúrate, que puede venir en cualquier momento la screamer. Y prefiero asegurar esto rapidito. Eso, apura, apura. Apura grifón. Eso. Que esté seguro esto, seguro. Eso, segurito. Ojalá me alcance el acero, a ver. Parece que sí me va a alcanzar, chicos. Creo. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Casa para 28 pinchos. No me voy a equivocar nomás. Mira ahí. Ah, listo. Falta poquito. Alcanza. ¿Me alcanza? Sí. Uno más. ¡Listo! ¡Me alcanzó! ¡Genial! Bien. Ya, esto lo convertimos ya. Rapidito, rapidito, pura. Esto ya está fraguando. Sigamos por acá. Este no, esto no me interesa. Ya, a ver. Está todo listo. Ya, faltaría acá. Esto de acá. Al primer pie, por lo menos. De concreto. Me interesa. Eso, rapidito. Cuidado con los poles, que no los quiero convertir en acero. ¿Cuánto tengo de acero? Me sobró. No mucho, pero me alcanzó. Lo importante es que me alcanzó. Bien, genial. Todavía no recojo este huerto, lo voy a recoger pronto. Lo que pasa es que cuando recojo el huerto me hago unos tirones. Y a ver cómo vamos en el directo. Dice Griffon, estoy listo para hacer los clips. ¡Ah, ok! No, bien, chicos. Pueden sacar clips de lo del directo. Qué gracioso. Te está esperando que grite nada. Dice ese vato, yo lo quiero bajar a 20 píxeles y no me deja. Desgraciado, 20 píxeles. ¡Eso de noche! The Game, no, que bien, Griffon tiene acero. Genial, eso te ayuda a montón en la defensa. ¡Sí! Sí, güey, eso me ayuda un montón, así que gracias por el recuerdo ahí de Gamer. Pues yo estaba guardándolo, pensé que no me iba a alcanzar, pero sí me alcanzó. Vamos ahora a asegurar esta parte del perímetro. Después colocaré más cosas alrededor de ahí, pero me interesa esto de acá. Que si viene un poli, me hace pupita la estructura. Lo malo del poli es que me vomita y eso me rompe la casa y no quiero que me rompa la casa. Y si llega hasta el loot, eso es lo que no quiero, no me gustaría. Acuérdense que con la saeta explosiva le disparo la cara y se muere el boludo. Pero tengo que ser bien preciso. Uy, me está alcanzando el adoquín. Uy, qué genial. Pensé que no tenía suficiente adoquín. Se está haciendo bien rápido. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Eso apura, apura, fraguar. Por ahora voy a dejarlo en el primer tier porque no tengo mucho concreto. Todo este material que estoy juntando. Falta poquito. Todo este material que estoy juntando, chicos, ya saben, es para mi búnker. Tengo que colocar unas luces acá. Unos faros. Voy a colocar ahí las torretas. De hecho, van a ir dos torretas. Una en un pilar ahí y la otra por acá. A las dos torretas voy a colocar y tenemos que tener ya instalada la electricidad. ¿Cómo vamos a hacer el directo? Dice. ¡Hola! Panda, Falda y Alejandra. ¿Qué tal, güey? Gracias por el saludito. Viene el directazo. ¡Hola, Magalgri! ¡Te dejo mi like! De hecho, un pito vosotros. Ok, Magalgri, gracias por el saludito. Pero por supuesto, cuando resuba a YouTube, me dejas el licazo, güey, ¿ya? Espérate, estoy. ¿Qué carga que eso? Perdón, que se me craste el adoquín. Gracias. Bonito, dice que cuesta menos. Sí, a ver, 16, 17. ¿Cuánto me pide? A ver. Ah, no, me cuesta menos porque, mira, me pide 10, me pide. Y acá, tengo que esperar. Bueno, falta poquito ya. Y terminamos esto.
De hecho, voy a aprovechar a recoger el huerto, mira. Pero me da unos tirones cuando empiezo a recoger el huerto. Voy a vaciar todo el huerto mientras hago algo a no hacer nada. Porque estoy esperando que se me craftee todo el adoquín. Ah, no, mira, si recojo así, no me da tirones, a ver. A ver. Qué raro. A ver, ahí. Ahí no, está dando tirones. Qué raro. Es raro el juego. No sé si era el mod así. No sé, me da unos tirones. Se escucha la tecla. ¿Crees que le estoy atinando? Sí, pero como que de repente da sus tironcitos. Ahí. Ahí. Eso. Bueno, ya que alguien, no sé, nadie me decía, ¡recoge ese huerto! Pues lo recojo mejor. Antes que me digan, porque está hace rato con el huerto aquí. Y ya no me estoy quedando sin estofados. Y estoy a puro estofado. De hecho, ya estoy con 184 de vida. Ya saben, los que no me conocen, soy Grifoni. Y tenemos una serie en solitario acá del mod Dying Lands en 7 Days to Die. Y a una vida. Es decir, me matan, pierdo todo. En este momento llevamos en el día 59. Y miren, no he muerto todavía. Estamos invictos. Cero muertes y llevo 894 zombies. Cuesta un montón estos desgraciados. Estoy nivel 106 ya. Ni me acuerdo a qué nivel tenía que llegar. Bueno, importante que no he muerto todavía. A ver. De hecho, estaba pensando que mis siguientes series sean así. Cambiar el título y colocarle a una vida. O sea, muero y empiezo de nuevo. Así, pero hardcore. O sea, muero y pierdo todo. O sea, no solamente pierdo lo que tengo en mi inventario o mi cinturón, sino la casa, lo que tenga construido, pierdo todo. Así de hardcore. ¿Se imaginan? Una serie así. De hecho, estaba pensando hasta resubir nuevamente Subnautica, igual, a una vida. Muero, pierdo todo así y empiezo de nuevo. O se acaba la serie. También. Algo más en el directazo. The Gamer, ¿qué fue las columnas de tu base? Están en reparación. No, esta no es mi base de gamer. Esta es una casa que le pedí prestado a los zombies. Gentilmente me la donaron. Pero una vez que termine mi búnker, la voy a echar abajo. Todo esto se va a romper. Y esto que ustedes ven acá va a ser huerto. Todo va a ser huerto. Acá va a ser el tremendo huertazo. De hecho, voy a hacer algo similar a ver si está listo esto. Sí, está listo. Algo similar a Ark. Como un invernadero, una cosa así voy a hacer. Ahí, bueno, ahí ustedes lo van a ver. Ojalá alcance antes que salga la Alpha 17. ¡Uah! Escucha algo. Ahí vienen. A ver. Me asustó. Toma, desgraciada. Toma, boluda. Muérete, desgraciada. Muérete, boluda. Mientras te mato, el otro se está muriendo acá. Eso. Mata a ese boludo. Eso. Boludo. Ahí se murió esa. No, vente para acá. Porque si te... No me diga que viene un screamer, porque si vienen zombies, porque viene un screamer. A ver. Miren, más zombies. Significa que viene un screamer acá. No puede ser una horda, porque acá no aparecen hordas. No. Ah, desapareció el core block. LOL. Voy a petar este. Miren, me diga que viene un poli. Toma, desgraciado. Les dije, ven, acoso. Este es un acoso. Toma, desgraciado. Muérete, güey. No llegó Screamer. No ha llegado. Allá vienen más zombies, LOL. Que me parece súper raro que vengan zombies acá. Sube Subnautica. Exactamente, Perma de Magalgre, justamente. ¿Viste? Screamer. La Screamer. Ahí viene. Hay que matarla. Ven para acá. Toma, desgraciada. ¿A dónde estás? De 7, güey. Muérete, gracias. Ahí estás muerta. Vamos a matar a este otro ahora. No. ¡Ah! LOL, me estuneó el desgraciado. Lo que me preocupa es que me traigan poli.
Ahí está. Acuérdense que tengo la fragua encendida y aunque estén lejos la fragua, escucho a alguien. La Screamer te ve a kilómetros y kilómetros de distancia, igual te ve. Pero me interesa que se mueran en llegar, por lo menos me den tiempo para reaccionar. Menos mal que no vino Poli. Menos mal. Eso es bueno. Toma, desgraciada. Toma, boluda, muérete. Muérete. Si nadie te quiere, eso. Bien, bien, bien. Justamente como decía Permadeath, ¡Hola, Iron! ¿Qué tal, güey? Venía directazo. Hordas de la Screamer. Bueno, esta fue más chunga. No. Fue bien cutre, ¿para qué estamos con cosas? Fue bastante pobre esta horda. Menos mal, porque así me dejan trabajar tranquilo. De hecho, ya estaba terminando. Vamos a ver. Miren todo lo que me dieron. Va, dije, me dio un taladro, a ver si lo tenía yo, lol. Anda, listo, la gasta. Ya terminamos y nos vamos a hacer a continuar con el búnker. Ah, no, tengo que ir a donde la fragua, ¿verdad? Y aprovechando que viene una Screamer, me dan tiempo para... No sé cuánto el margen de tiempo que me da, pero tengo que ir a buscar cositas en la fragua. Lol, a ver. Esto está listo, está listo, está listo. Esto lo recogí, genial. Sí, ahí está mi moto. No hay nada más. Ya, más faltó pelar este de acá. Eso, ya que loot me da. Bueno, ya para no estar ordenando loot, vamos a dejar las cositas acá en la base. Vamos, pura. Eso. Perdón. Este es el loot rápido. ¡LOL! ¿Y esto? No me fijé. Ah, esto tiene que ser cuando estuvo la horda, miren. Ni me acordaba que lo tenía. Acá tengo más cosas. ¡LOL! Ya dejemos hasta acá. Dejemos esto, después lo ordeno. Dejamos esto. La comida, semillas, todo esto, dejamos acá. Esto rápido. El sándwich, esto también. La pluma. Las puntas. Ah, para las saetas explosivas, bien. Munición. Miren, acá había una munición. No hay munición. Munición acá. Más dejamos de esta de aquí. Bastante munición. Ya tengo un poco de acero. Vamos ya a la escopeta. Vamos ya a la escopeta, chicos. Por si me encuentro con el poli. Aparece un poli. Que ya me ha pasado. Me voy a comer un rico pancito primero. Y después nos comemos el estofado. A ver, me sube a cuánto. 96 y más el estofado. Me sube a 184. 185, bien. Y eso nos va a durar un buen rato. Vamos a tomar un poquito de minecta de los dioses. Esto ya tiene que ser hecho, supongo. No, le falta. Bájale madera. ¿Cuánto necesito? 5. No, son 17. Ahí con 20 es suficiente. Y lo encendemos. Agarramos esto. ¡Ah! ¡El té! Necesito té. A ver. De hecho, voy a tener que sembrar un poco de té, güey. A ver. Vamos a hacer unos... Unos 30 de té. 30. Y vamos a hacer unos estofados también. Sí, aprovechemos a hacer estofadito. Más la papa. Falta maíz. Maíz creo que lo dejé acá. Más la acá está el maíz. Acá. Unos ricos estofados. 6 estofados. Perfecto. Faltó carne solamente. Y si cancelo para hacer uno más, porque me faltó. Mira, que me faltó uno de carne. Vamos a cancelar este. Un estofado más. Y vamos a hacer la carne chamuscada restante. Ahí. Perfecto. Eso que se haga ahí. Genial. ¿Cuántos minutos van acá? 14. 30. 49. 49 minutos. 49. Ahí está. Sobrado. Sobradísimo. Ya. Dejamos esto acá. Después lo ordeno cuando vuelva. Se guarda. También se guarda. Y con eso estamos listos. ¿Cómo se en el directazo? Dice Grifón Magalgri. Échale un ojo a Skun. Creo que te gustará. Sí, lo vengo siguiendo hace un tiempo, Magalgri. Lo que pasa es que esta semana ha estado muy, muy complicado de tiempo. Pero creo que ya lo resolví, creo. Bueno, es un tema familiar y no... Ya creo que esto se normalizó a partir de... Ya mañana podríamos decir algo así, más o menos. Así que he estado muy complicadísimo de tiempo. Y vengo siguiendo ese juego hace tiempo ya. Le vine echando el ojo, pero por falta de tiempo no... Estaba pensando... De hecho tengo un compromiso ahí. Quiero subir también No Man's Sky, por lo menos en directazo hay un random. Quiero también echarle un ojo a Scum, jugándolo.
Hola Rick, ¿qué tal? Bienvenido directazo, güey. Dice Rick, gracias, Grifón, por la baja la calidad de la bala. ¡No, no, no, desgraciado! ¡Estoy sangrando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para, para, 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 para! ¡Goto, goto, goto! ¿Cómo se juega? ¡No, no, desgraciado! ¿Y las antorchas? ¿Qué pasaron las antorchas? ¿No las repuse? Luego estos boludos. Ya vengan, les presento a mi antihorda. ¿Cantan? ¡Wow! ¡Oso! ¡Buenas ahí, desgraciados! Eso. Revientes de las piernas. Estos boludos. ¡Viene más, viene más, viene más, viene más! No, 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 desgraciado, ven para acá, oso, oso, mira, mira, bueno, mira, cómo te bailo, cómo te bailo en tu cara. No, 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 estoy sangrando, que no, 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 sí, me estoy sangrando, sí, me estoy sangrando, ¿quién me pegó? LOL, me estaba sangrando y me di cuenta, ahí se me cerró la herida. LOL, debe haber sido hace rato cuando, no, y no me curé. ¿Dejé el acero ahí o no? Falta uno, falta uno, falta uno. Para. A ver, para. Olo, olo. Ven para acá, para acá, para acá, para acá. Ven para acá, ven para acá. Eso. Muérete, desgraciado. Eso. ¡Oh! ¡Oso! Vengan para acá. ¡Opa! ¡Pero muérense! ¡Ah! Te moriste, boludo. ¡Opa! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Vénganse para acá, vénganse para acá. Ah, boludo, te bajaste. Adentro para acá. Eso. Otra más. Toma, no, 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 no. Desgraciado. Vente para acá. Y no se mueren. Estos son más duros que los zombies. No se licen por lo menos. Wow. Vente para acá, güey. Ya, toma, tengo la masa porque me están haciendo gastar la munición y yo la necesito para el poli. Toma. ¡Va, se murió el otro! ¡Que soy fome, güey! Ven para acá. Toma, desgracia. Igual que son fome. Se murieron, duraron menos con Candy. Ya, vamos a donde las fraguas. LOL. Ahora, está, ahora sí leo el directo que dice. Jaja, 49 minutos de cebo para Screamer. 49 minutos de cebo para Screamer, LOL. Gracias. Hoy voy a comer empanada de jamón y queso. Escucha algo. ¡Un poli! No. Ya, vamos a matarlo con la escopeta, ¿eh? No traje esa explosiva. Vamos a matarlo con la escopeta. Viene alguien. Viene Screamer, entonces. Viene Screamer, viene Screamer. Eso. Dale, pupita. Suba, no, no, tú no. Tú no, tú ven para acá. Ven para acá. Desgraciada, vente para acá. Que se entretenga el poli ahí. Una boluda. ¡Oh, no! ¡LOL! ¿Y qué vienen ahora? Todos. ¡LOL! Ya, lobo, no sé, no se decía a quién pegarle, yo me mato a este zombie. Toma, desgracia, me estuneaste, boluda. Eso, eso, per, eso, lobito, mátalo, mátalo, mátalo. Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Pero no me atacará a mí, güey. Eso, lobito, tú puedes, lobito, yo te ayudo, yo te ayudo. Eso, démosle pupita entre los dos. Va a reventar. No, que no, que no reviente, güey. Que no te reviente, eso, mátalo. Lol, sorry, lobito. Y su pupita. Cuchillo, cuchillo. A ver, a ver, a ver, apura, apura, apura. Carne gratis. Gracias, lobito. Valió la pena tu sacrificio. Vamos a lootear acá. Bien, algo de loot pobre, pero. Ahora vamos a con el hacha más rápido. Va. Listo. Ahora déjame leer el chat, dice. Ok, Juanito. Gracias, güey. Gracias por pasarte. Los gritos. Se fin de la serie de Grifón. No, Juanito, todavía no, falta. Falta todavía. Falta, sí. Vienen muchas más series. Vienen muchas series. Dice, creo que confunde el juego, que es un saludo antes de ayer. Mola. No, no, no confundo el juego. O le, no sé si a qué le dices. Ah, yo lo confundo con Mr. Marvel. No, no, no. Yo sé cuál es. Lo estaba esperando Scum hace tiempo. Hace tiempo lo estaba esperando. Hace bastante rato que lo estaba esperando Scum. Ya, a ver. ¿Qué estoy haciendo acá? Cemento. Ya. ¿Qué más estoy haciendo acá? Acero. Eso necesito. A ver, 650. Cemento. 650. Según los 650 que estaba haciéndose. Lo dejamos ahí. Eso. Y esto que me interesa a mí. Esto es lo que me interesa. Me acerco un poquito. Ahí está. Esto me interesa. 221. Acero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ah, espera, 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 espera. Me equivoqué, a ver, no, no puede ser. Ahí está.
221. Pura tanque, venga, de estos desgraciados. Ahí vienen, 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 vienen. Los veo, los veo. No, no, salta, salta. LOL, ¿de dónde llegaron estos? Viene Screamer. Viene Screamer, viene Screamer, viene Screamer. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Ya están llegando, sí, viene Screamer. Viene Screamer. Porque se están llegando zombies, porque está la Screamer por ahí. Y hay un ghoul acá. Toma, boludo. Métete con un hombre, desgraciado. Te pegas a una mujer. Murió. Ven la Screamer, yo sabía. Acá está la desgraciada. Toma, boludo. Muere, desgraciado. A ver si te mando un... Ah, no tengo el barrote. El mazo. Ah, ya gritó ella, desgraciada. Aunque no te vea, te grita igual, porque la desgraciada de muy lejos te... A ver, espérate. ¡Ah, viene el poli, poli, poli! ¡No, dos poli! ¡No, no, no, no! ¡Lol! Bueno, esto es un día... Es un día normal en 7 Days. O sea, mod, en el mod de Dying Lance. ¡Lol! ¡Nas! No, ya va. Mandé que sacrificar los pinchos. No quería. Pero en pos de mi trabajo... En pos de la serie, en pos de avanzar, los boludos. No, 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 no. Va para el otro lado. Eso, bobito tú al otro lado. Ahora este para acá, este para acá, este para acá, este para acá. Eso, vente para acá. Eso por ahí. Vente tú por allá. Eso, gordito. No, 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 boludo. Ven para acá, desgraciado. Vomítale al otro, a mí no. ¡No, wey! Toma, boludo. Muérete, desgraciado. No, 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 va a reventar, no, 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 corre, corre, corre. Wow, 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 wow. No, le paré, me... No, 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 no. ¡Ah! Asqueroso. Toma, gordo, muérete. ¡Bien! Ya, imagínese un día normal acá. Esto es un día normal. Esquímela cada rato. Si estuvieran en mi casa, olvídense, me darían pupita la casa. Por eso tengo la fragua afuera. Ya, aquí déjame leer el chat. Dice mencionar a Rick. LOL. El sacrificio del lobito. Exactamente, de Ultimate. Pobre lobito, se ha sacrificado. Todo sea en pos de... Ah, esto no lo esperaba. En pos del bienestar de Griffon. Hay que reparar acá, LOL. A ver, pinchos. Pinchos, pinchos, pinchos. A ver si por acá, por acá, por acá. No, acá reventaron. No, no, no. Acá sí. Ahí reventaron. Esto se tiene que estar reparando acá a rato. LOL, acá me faltó reparar. Eso ahí. Vale. Va, hay que reparar y reemplazar acá. A ver. Ahí. Y creo que adentro parece, ¿o no? Sí, ya. Apurémonos antes que llegue la Screamer nuevamente. Estábamos en cambiar acá. Eso, cambiar esto de acá. Era cemento, ¿cierto? Sí, 999. 1000 y 1000, ya. Esto es lo que me interesa, chicos. Esto, porque si no, eso no puedo avanzar. Y lo tengo que colocar debajo de la del búnker. Y aquí vamos a sacar esto. Vamos a hacer más plate. A ver, déjame ubicarme. ¿Cuántos plate estoy haciendo acá? A ver, 30, dije. Eran 30. Es que no quiero gastar por las puras. Porque de hecho acá tengo... Me faltan los... Ah, no, traje los crucibles. Los crucibles los tengo ahí en la base. No quiero buscarlo a la mesa de trabajo. Ya buscarlo. Me vine a pie. LOL, me vine a pie, no me vine en auto. Digo la moto, clarito. Ahora sí, déjenme leer el chat. Empezó la fiesta sin Sergio. Ya terminó la fiesta. Sorry por lo atrasado, estos boludos no me dejan leer el chat. Boludo. Qué raro, el otro que mató. No me acuerdo. Ahí está el otro, ahí está el otro, ahí está el otro. Acá está. Me acordaba que había matado tres. A ver, ¿cómo es en el directo? Iron, yo preparé unas borochetas de carne, champiñones, morrón rojo y verde, tomatito, cherry, panceta, ahumada y pepinillo. ¡Mira el desgraciado! ¡Invita! ¡Para él solo! ¡Todo para él solo! ¡Miren la parte que puse acá! Salió bastante fibra acá arriba. Quedó parejito, a ver. ¿Cómo quedó? ¡Ah! ¿Cómo quedó? Acá tengo que colocar un pilar para colocar las torretas. Estoy pensando dónde colocarlo. De hecho, eso tengo que reemplazarlo con algo que sea mucho más homogéneo. Ya está amaneciendo, así que esto ya fraguó. Hasta que ya ni siquiera debo preocuparme de acá. Vamos a dejar el loot.
Vamos a dejar el loot y dejamos y traemos rápido lo que vamos a necesitar, el kill taladro. Pues no sé si lo traje o no, a ver. Sí, sí lo tengo. Dejamos la caja de loot rápido. Esto. También. Todo acá. Después lo ordeno. Esto lo vamos a sacarlo y vamos a convertirlo inmediatamente en cuero. Para cuando vayamos al trader. Que paga muy bien el trader. Eso de acá, eso también. Eso igual, el acero, la carne, el metal, el plástico. Esta camisa, LOL, 593. Está mejor esa. Y esta, carne gratis. ¿Escucharon? Un jabalí. Escuché un jabalí por ahí. Pasó corriendo, ¿no? Es una horda, a ver. ¡Ah! Este boludo. No es para acá. ¡No! ¡Es para acá, desgraciado! ¡Ah! ¡Te llego! ¡Toma, boludo! ¿Dónde se fue el jabalí? Así de repente me llegan las hordas por acá. A ver, hordas de animales. No, nada. Vamos a pelarlo. ¿Cuánto me das? Da 10. Me dio 25 de carne con este cuchillo cutre. Miren que mira allá. Buitre, a ver. Si te mato. Muere, desgraciado. Te escuché, güey. Malas intenciones. Vamos a cargar. Nos vamos. Ya, hay que pelar esto de acá. Ah, voy a pelarlo con el cuchillo porque me está dando más recursos. LOL. Más recursos con el cuchillo, a ver. No. Nada. Ya vamos a continuar acá. Taladro en mano. Va, convertimos esto en cuero. Pero escucho que vienen por ahí unos ghouls. Taladro, acá está. Ya, vamos a meternos a la estructura. Ya vamos a trabajar acá. Quería colocar arriba lo que continúa, pero no tengo los materiales hechos todavía. Por la sencilla razón de que esté bien la fragua y espero que no se me caiga el techo nomás. Ojalá que no. Lo que no hice, se me fue. Tengo que hacer continuar el piso acá. Podría ser, estoy pensando. Hacer una rampa acá. Y continuar más abajo. Estoy pensando. Sí, esta parte dejarla más alta, esta parte más abajo. ¿Por qué razón? Porque va a llegar un momento en que voy a llegar al nivel del techo, al nivel de la parte alta. En cambio, si sigo bajando, no obstante, acá hago una rampa nomás. De hecho, creo que tengo las rampas hechas. Esta, a esta me refiero. Ahí. Después las pinto nomás. Total, acá no es tan necesario. Las pinto nomás. Ahí, esto. Ahí, ¿ven? Rampa nomás. Total, da lo mismo que sean de madera. Da lo mismo. Ya estando adentro, no son zombies, no te hacen nada. ¿Ven? Eso tengo que romperlo ahí. De hecho, tengo que romper eso. A ver, ¿dónde está el taladro? Acá. Tengo que romperlo acá. Acá. Este aquí. Y lo rompemos todo acá. Me faltó convertir a cero este. Este de acá. Y ese igual el de ahí, me faltó. Yo estaba pensando en colocar acá una trampa de dardos. Entonces, si algún zombie se queda atorado aquí, trampa de dardos. De ahí tengo que hacer una pared. Una pared ahí. Interesante, podría hacer una pared ahí. Acá, igual, tengo que hacer todo esto. Pared. Concreto para allá. Y asegurar que no me entre estos desgraciados. Esto lo tuve que cerrar. De hecho, lo voy a tener que romper. Y voy a colocar una trampa de dardos. No es malo. ¿Cómo vas en el directo? Parece un muy bien ese gordo, exactamente, de Ultimate. Y de Game, en ese modo la escopeta común hace más daño que la recortada. Exacto. Sí. Hace más daño, güey, mira. Espérate. ¿Y alguien se ha suscrito? No, perdón, se ha... ¡Ah! Como nuevo seguidor. Neo Hoffman, ¿qué tal, güey? Gracias por unirte a la familia Grifones. Bienvenido. Ya.
Mira, te voy a mostrar a este gamer. Lo que pasa es que la tengo un poquito dañada, pero estoy haciendo con el cartucho que tengo, hace 46,95 de daño a entidades y en bloque a 49, casi igual. De hecho, si lo reparo, a ver qué pasaría. A ver, reparamos. Y a ver cuánto da. Ah, igual, da igual. El daño. ¿Bajó de nivel o no? No parece. No, no, no bajó de nivel. ¿Y cuánto gasté? Ah, gasté uno solo, genial. Entonces, es el mismo daño. Esto para repararlo, pero de ahí. Para no gastar más Repair Kit. Era para mostrar simplemente que no perdió el daño a entidades. Hace bastante. De hecho, siempre he preferido esta escopeta porque para mí, yo he hecho las pruebas contra la shotgun de cañón corto. Hace más daño esta en los mods. En manía ni me acuerdo. Me falta mejorar con esta, pero igual no es menor, 515. Ya, sigamos. Ya por lo menos acá. Esta parte la puedo hacer ya de otro material. Lo que me interesaría es asegurar esa zona de ahí. Y esto de acá. Allá. Todo eso tengo que asegurarlo. Y ya cuando esté más seguro. De hecho, tengo que hacer mucho más profundo esto. Para que zombie que se meta ahí. La trampa de dardos. Va a ser un gastadero de material, pero. Deme el gusto, nunca lo he hecho. Nunca he hecho la trampita de dardos. Ya, sigamos. Y no, se me venga el techo. Necesito bastante piedra. Acuérdense para hacer cemento. O sea, concreto, pero concreto. La fragua está con piedra, pero no tengo piedra para poder hacer el concreto. A ver si me da no sé qué, seguir hacia arriba. A ver. Tengo que tapar el techo. A ver aquí. A ver acá. No sé qué. Uy. Uy. Ya veo que se me viene el techo de acá, a ver. Es que quiero continuar eso ahí. ¡No! ¡Lul! ¡Lol! Sabía que se me venía abajo de todo. ¡No! ¡Lol! Sabía, yo sabía, güey. Es que tenía que colocar más. ¡Lol! Yo sabía que quería continuar arriba, por eso tenía que colocar más plate. Ah, LOL. Fue con dorazo ese. Ah, me faltaba el pilar ahí, güey. Yo sabía que no iba a aguantar el peso, sabía. Por eso no quería continuar arriba. Ah, no. Con doro. Tiene que ser que se agarre todo desgraciado. Ahora estoy leyendo de ruin inminente. De Iron. Hola, Neo Homan. Ay, se me fue acá todo abajo. Rick se está jugando en una partida en solitario. Exactamente, Rick. Estoy jugando el mod Dying Lands. Bueno, acá no aparece cuando pongo el pause. A ver, no, me sale SMX nomás. Pero estoy jugando el Dying Lands. De hecho, en el mismo titular dice. Buen provecho, Sergio. Hasta advierte. ¡Ah! Derrumbe. No, si voy a continuar. Lo que pasa es que a ver, crafteando muy, muy lentamente los materiales. Entonces, como estoy yendo por parte, no puedo ir asegurando. Porque los plates. ¿Para qué estamos con cosas? Los plates aguantan poco. A ver si tengo plate por acá. No, no tengo plate. Entonces, lo que tengo que usar en el techo no es los plates. Tengo que usar los bloques nomás. Aunque parece que aguanta lo mismo. A ver, creo que en casa dejé. Está el bajo. Claro, me tiene sordo. Ahí está. Pero vamos a buscar los plates. Creo que es el plate y bloques. Parece que aguanta lo mismo. Se supone que no. Yo sé que un plate no aguanta igual que un bloque. En varios los tengo acá. Acá están. Ya, un plate me aguanta más a 10. Más a 10 igual. Carga máxima 60. Carga máxima 60. Aguanta igual. El problema que digo yo es. Es que tengo que ir colocando más. No fui colocando entonces la tierra al romper ahí la tierra. De hecho, lo que tengo que hacer es primero cubrir. O me quedan dos opciones. Dos opciones. Dos opciones. Hacer lo que estaba pensando. Empezar a. Lo mismo de recién, pero tapar arriba. O empezar a hacer el búnker y después le pongo la tierra. Porque es mucha carga de peso. ¿No? Entonces, luego le sacaron todo acá. Tengo que tapar todo esto. Y como me estoy demorando mucho en craftear, mira, se vino el techo.
Estoy demorando demasiado. Y acá yo dice, adentro iba a hacer un pilar, pero no tengo los materiales. Se está demorando mucho en craftearse las fraguas. Y yo les muestro. Está, ya vieron, ya. ¿Vieron? Se demora demasiado. Está bajando la temperatura, sí. Se demora demasiado. Entonces, al demorarse mucho. Además que esa es la tierra que yo puse, parece. A ver, sí, es la que puse yo. A ver si el techo me llega ahí. Ah, no, nunca voy a tocar la parte de abajo, ven. Es lo que quiero hacer, chicos. Sí, no me tenga solo así. Tapar, hacer el búnker solamente. Sí, es que se está demorando demasiado. Como se demora mucho, me estoy apurando en hacer. Yo sé que empezar a remover tierra, se empieza a caer la estructura, como me pasó recién. Pero es solucionable, chicos. Solucionable. Toma, desgraciado. Contigo me desquito. Toma, boludo. Muérete. Toma, boludo. Me voy a pegar a mí. Toma, desgraciado. Toma, muérete. A ver si con el hacha te pelo más rápido. ¿Dónde está? Acá está. Entonces tengo muy. Bah, lol. Tengo muy pocos materiales crafteados. O sea, muy pocos bloques o plate. A ver cuánto es que se muere demasiado en craftearse. Yo creo que van a estar crafteados una vez que termine el episodio de hoy. Recién van a estar crafteados. A ver, miren, al ritmo que va, a ver. 10 recién, muy poco. Y acá, 9. Tendría que usar. ¡Ah! No, traje los. Mira, no, a pie no tengo teniendo moto. Voy a traer los crucibles para la otra fragua empezar a hacer también los plates. Que necesito que se craftee más rápido. Y ahí nos vamos a la aventura. ¿Ya? ¿Les parece? Porque si me quedo esperando acá la fragua, lo olvídense, no va a terminar nunca esto. A ver, dice. Ahora es un búnker de madera estilo Sergio. No, gracias. No, gracias. No, si la idea está bien, lo que pasa es que debo empezar a. Lo voy a hacer sin la tierra encima. Porque de qué sirve hacer un búnker de cristal si lo voy a tapar, ¿no es cierto? Mejor hacerlo a la vista. Aseguro esta zona de concreto, la rodeo y hago todo de cristal y sin peso. ¿Les parece? Voy a hacerlo así, sin peso, porque estoy sobrecargando mucho la estructura y la idea es que se vea tanto desde acá como desde arriba y los zombies no puedan entrar. De hecho, acá si caen los zombies van a romper a esto, van a hacer pupita. Pero bueno, vamos a. Ya, vamos a lo siguiente. Vamos con la moto. A dejar los crucibles, dejamos crafteando los plates. Debe estar acá, de hecho. No los hice. Vamos a hacerlo entonces. Los crucible acá. Vamos a hacer los crucible. Creo que era con. Sí. Con varias cosas: piedra, terrón de arcilla. No me acuerdo si tengo terrón de arcilla. A ver. Terrón de arcilla. No tengo acá. De acá. Sí. ¡Ah! Tengo muy poca. Bueno, la conseguimos. Era Mechanical Parts. ¿Y qué más era? Ah, me olvidé. LOL, se me fue. ¿Qué es lo que era? Veamos qué más era. ¿Cuánto era? 40. Piedra. Tengo sobrado. Me falta la arcilla solamente. Ya vamos a conseguir arcilla. ¿Dónde está el taladro? Acá está el taladro. Ya vamos a conseguir la arcilla. Y hacemos los crucibles. De hecho, no sé si los habré hecho o no. Yo no los hice. No, no los hice. ¿Se acuerdan que los iba a hacer? Pero después me olvidé. Terminamos el episodio. No sé qué parece el anterior del anterior. Vamos en la moto. Dale con irme a pie. Que estoy tan acostumbrado a irme a pie. Que se me olvida que tengo moto. Vámonos. Ya, yo tengo marcado acá. Justamente, a veces fijan en rojo. Ahí tengo una zona de arcilla. Pero ya tiene que estar. La veta ya tiene que haberse acabado. A ver. Vamos a ir a esa veta que está allá. Más lejos. Ya veo que me caigo en ese hoyo. Por aquí vamos a sacar un poquito de arcilla acá. Aquí hay arcilla. Ahora a ver cómo en directo. De que me des la misma estructura, pero de hormigona ahora y listo. Luego coloca la tierra otra vez y me listo. No, es que la quiero hacer de cristal. Lo que pasa es que cometí el error de colocarle tierra antes de. Pero ¿para qué colocarle tierra si la idea es apreciarlo? Que se vea por fuera. Y ser la envidia de los ghouls y de los zombies que no pueden entrar. Lero, lero.
exquisito. Mi néctar de los dioses. A ver, vamos a sacar la silla. Así aprovecho de farmear. ¡Ya veo! ¡Oh, no, 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 no! Un gordito, gordito, ayúdame, gordito. Vamos, pégale, pégale, pégale. A mí no, a esos perritos. Bien, no, no, yo te ayudo, perrito. Este gordito es muy duro. ¿O no? No, 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 desgraciado. ¡Corre, güey! ¿Por qué me pegas a mí? Bueno, matamos al gordito o al perro. Eso, vamos a darle una manita al perro y vamos a darle también una manita al zombie, ¿ya? Eso. Al gordito. Y al perro. O al lobo, perdón. Eso, en el culete. Al gordito también. No te muevas, gordito. ¡Ay, no! ¡Murió, murió! ¡Lol! ¡No, no, no, no! ¡Muere, desgraciado! ¡Oso! Ahí viene un zombie. ¡Ayúdame con el zombie! ¡A ver, ayúdame, ayúdame! ¡Corre! 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 Eso ahí, pégale, pégale, pégale. Bien, bien, bien. Yo pelo al gordito. ¿Dónde está el gordito? Acá está el gordito. Pura, pura. Eso. ¿Qué tenía algo? No tenía nada. Vamos a apagar la luz. Vamos a seguir al zombie o al perrito. ¡No, no, no! No, eso. No, 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 no. Muere de burú. ¡Oso! ¡Ay, se murió! ¡Lol! ¡Ah, no tengo la masa, lol! ¡Masa, masa, masa, masa! ¡Toma, desgracia! ¡Ah, boludo! ¡Yo sabía! Que siempre con sus golpes raros. Ya, te maté, desgraciado. Vamos a cambiar ahí. La hacha pura. Vamos a pelar al lobito. Necesito... Acá está. ¿Dónde está la arcilla? La perdí. Acá está. Acá está, acá está, acá está, acá está. Le damos a la arcilla. Cuando yo quiero trabajar empiezan a molestar, por desgracia, como que ya me tienen plenamente identificado con la zona que yo empecé a farmear. Arcilla, eso, mucha arcilla. Para no estar viniendo cada rato, se me acaba la arcilla muy rápido. Eso, arcilla. Entre tierra y arcilla. Bueno, acá más arcilla. No sé si en el siguiente episodio dedicarlo a tesoros. Más quieren buscar tesoro en este mod. Y de noche complicado, me dedicaría a estortazo por... Hasta por si acaso. De hecho lo me estoy sacando a tierra, no, arcilla, ahí está. De hecho cuando desbloqueo los tesoros, van a tener que ser acá en esta zona. Para que no me salga en ese bioma como del tipo zona destruida. El sonido de ese bioma no me gusta. Escucho algo, no, nada, nada. Montón de arcilla. Pura. A ver, ¿cuánto junté? 10.000. Bien, estamos sobrados. Vámonos a la base. ¡Ahí tengo sed! Eso. Lul. Ahí sí. Vamos a mi base. ¿Dónde está mi base? Hacia allá. Acuérdense que tengo encendida la fragua y me van a llegar los zombies por montones. No, aquí no. Tengo que reparar esto rapidito. Acá. Yo todavía con mi falda. Estoy con la falda, lol. A ver, vamos a hacer los crucibles rapidito. Crucible, perfecto. 2. Listo. Ahora, como vi leyendo el chat, dice... No pude guardar el clip, lol. Pff, está rico. No te preocupes, güey. ¡Hola! Juan Francisco Acecas, ¿qué tal? Bienvenido al directazo. Menos mal que uno de 10 saluda, lol. Dice Iron, la hoguera que la pusiste por 49 minutos. A ver. La hoguera. Bueno, se está haciendo. Ya vamos sacando. Vamos guardando. Vamos a encender casquito. Dejamos los restofados acá. Esto. Ah, no, esto para vender al trade, ¿verdad? Se me ha olvidado. Carne podrida, la grasa. Después empiezo a ordenar, no sé qué estoy haciendo. Vamos a dejar esto para el trader. O sea, en la carne. Le gusta comprar carne a este desgraciado. Dejamos esto. Y esto lo vamos a dejar en cuero. Ahí sí.
Y acá tengo más cuero, perfecto. LOL, que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene, algo viene. ¡Poli! ¡No! ¡No, oh, madre gracia! No, no. No vomites acá. ¡No vomites acá, boludo! Te dije. ¿Viene Screamer? Si viene un poli, viene Screamer. ¡Dos poli! ¡Tres poli! ¡No! Que no se van a meter ahí. ¡Tres poli! ¿Dónde está la Screamer? Ah, los Screamer, ¿dónde está? No la veo, no la veo. Tres. No, desgraciado. No veo la Screamer. Ahí hay un Goula, ya viene. No veo la Screamer. No la veo, no la veo. Capaz que me haya caído la estructura, a ver. No, no hay nadie adentro. No la veo la Screamer. ¿Y estos desgraciados dónde aparecieron? La escopeta, voy a sacar la escopeta. ¿Otros más? ¡Se spawnearon en la cara! Está la Screamer por acá, no la veo. Tengo que matarla antes que empiece a spawnear más. Que se me spawnee una Screamer más. No, LOL. Apura, 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 Screamer. No la veo, la Screamer, no la veo. Ella me ve a distancia, LOL, no la veo. ¿Dónde está la Screamer? No la veo. No más encima tengo frío. 3, 4 poli, LOL, ¿dónde está la Screamer? A ver. Abriga, abriga, abrígate, abrígate, wey. Eso. LOL. La escopeta, no saqué la escopeta. La escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta, la escopeta. Ya, vamos. Tiene más zombies. ¡No saqué la escopeta, LOL! Escopeta, dije. Ahí está. Vamos a matar a estos boludos. ¿Cuántos son? Cuatro. LOL. No veo la Screamer, no la veo. Ya vamos a matar a estos, vamos a reventarlos. Que se junten acá, en el medio. Eso. Ahí, ahí. Muéranse, boludos. No me interesa su punta. ¡Ah! ¡No, no! ¡Se besa! ¡Me muero! ¡Lul! ¡No! ¡Ah! Desgraciado. Va a reventar uno, va a reventar uno, va a reventar uno. Muérete ahí. Para, para. Eso, dame una manito, poli. Dame una manito, poli. Tú también. Poli, 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 pórtate bien, poli, poli. Eso, poli, poli, poli. Eso, ahí. Eso. Se me acabaron los pinchos, no, no. No me dejan poner. Eso. No. Asqueroso. Gordo asqueroso. Ahí está la escribe, la escuché, acá está. Muérete, boluda. Muérete, desgracia. Ah. Ya saben que si muero pierdo todo. Me están llegando más, otra screamer más allá, LOL. Otro poli más, no. ¿Cuántas screamers son? Voy a matarlas pronto. Voy a matarlas pronto. Ah, LOL. Me llegaron más, no. No, desgraciado. Otro poli más, no. Esto es una horda. Desgraciado. Te mato. Te mato, boluda. Muérete, muérete. No, 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 no. LOL. Son muchos. ¿Cómo vas en el chat? Dice... Buena, Grifón. Desgraciado. Seguro sale cuando te distraes, jaja. O sea, ahora me están saliendo un montón. Vamos a hacer un muro acá. Este viene siguiendo muy rápido. Me viene siguiendo muy rápido. Ya, ahí a ver si los puedo matar ahí. Eso, los rodeo acá. Eso, bien, 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 bien. Pura, 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 pura. LOL, no tengo más pinchos. Están acabando los pinchos. Eso. Pura, pura. No, desgraciado. La estamina, voy a poner voy a tomar un poquito de cerveza por si acaso. Esta me está pagando la estamina. ¡Son muchos zombies! ¡No! ¿Qué hago con tantos zombies? Son demasiados. No los puedo matar a todos. ¡Otra Screamer! ¡No! ¡Ulu! ¡Ulu, ulu, 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 ulu! ¡Otro más! ¡No! ¡Se están spawneando muchos! ¡No! ¡Esto está fuera de control! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Último pincho, el último pincho! ¡Ahí! ¡No tengo más pinchos! ¡Necesito madera! ¡Madera, madera, madera! ¡Necesito más madera! ¡Me van a reventar estos boludos! ¡Y no tengo! A ver, tengo que usar botiquín, no quiero gastar, no quiero gastar. Soy así de amaro. Tacaño. Madera, madera.
Esto, madera. Madera, madera, madera. A ver si me dejan. No, 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 no. A ver si mato a alguno. ¡Por abajo! A ver si mato a alguno con otro. ¡Ah, lol! No me dejan ver. A ver, mato por aquí. Aquí, aquí, a este de aquí. Aquí, aquí, aquí. A ver si los mato ahí, derechito. Ahí, a ver si os mato a eso. Otra más que me vio, lol. Matar desgraciado. Problema es que una screamer atrae a otra. Y a otra. Y a otra. Y así van. Esto va a ser un... No va a terminar nunca esto. Miren, ahí vienen más. Ah. Demasiado. La screamer esa. No, lul. Me están haciendo pupita la armadura. No. Cada vez estaba peor la cosa. Ah, necesito más madera, güey, ya. Más madera, más madera, más madera. Lo voy a alejar un poco de la casa. No quiero que me rompan la casa ni el búnker. ¡Lol! ¡Está peor que Día de Horda esto! ¡Oh! ¡Está peor que Día de Horda! Las hordas no son así. Esto está peor. ¡No! ¡Uy, cómo murieron el árbol, lol! ¿Está haciendo de noche? No, no, menos mal que no. ¡Si no se mueve más rápido! ¡No, güey! A ver si los puedo matar con los árboles. Ya, vamos a craftear pinchos y rapidito. A ver, apura, me muevo por acá, rapidito, corre. No viene nadie, no. Rápido, los spikes, todo lo que se puedan. 69, sí, eso. ¡Wow! Más arbolitos, pues acá se nos acaban. No. Ahí, la pura. ¡Uy, los dan vuelta! Uy, como si fueran, ¿qué? Como si fueran nada, mira. Te pego ahí. No nos hacen nada. A ver si puedo matar a alguno. Un poli que vaya a reventar. Desgraciada, me estás... ¡No! ¡Ah! ¡No quiero morir! ¡Que reviente uno! Los pinchos, necesito los pinchos. A ver. Pinchos. Ahí está. Ya, pura. ¿Dónde están los ghouls cuando se le necesitan? No. Oh. Se me acabaron los pinchos. Eso. Que uno reviente por lo menos un poli. LOL. Uy, se lo fuman como si nada. Vamos a matar a esta desgraciada. Toma, boluda, muérete. No te mueres. Bien, explotó uno, bien. Eso quería. Bueno, mató a varios, miren, mató a varios. Bien, eso, bien, otro más. Bien, así gordito, me gusta. Bien, quedó uno. Funcionó. Y otro más. Y no aguantó más, y eso. Pero me arrestaste los gore blocks, desgraciado. Va a matar a la screamer. Pura. Me tiraron sin brazo la screamer. Se da una. Pero ella no hace nada hasta allá. Pero me tiene bronca la desgraciada, le tengo bronca. Muérete, boluda. No se quiere morir. Muerta, por fin. Uf, ahora sí, chicos, ¿cómo vamos en el chat? Dice la Screamer Ninja. Se acerca la muerte. No, no me morí, güey. No me morí. Uy, se me acabó el UFO, lul. Ya vamos a tomar analgésicos. Y van a seguir llegando, ojito. Esto no es nada. Ya van a siguiendo eso. A ver, espera. No quiero perder ese loot. El lootazo no lo quiero perder. Eso, ahí, en bloque. Eso, en bloque, así le disparo dos a la vez. LOL, me encima salió neblina. No, carga. Agua, necesito agua. ¿Qué necesito hacer? Vamos a pelar los gore blocks, si no los vamos a perder. Cuando exploten, si es que llega otro poli. Rápido, pura. Eso, apúrate. Eso, rápido. Más loot. No fui ni siquiera a la ciudad y me trajeron loot acá. Esto es peor que la Día de Horda. Peor que Día de Horda esta cosa. A ver si más. Mira, está sin brazo ese.
veo para acá, no veo más. No, 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 no hay más. Nada. Acá hay más. Miren, acá murieron varios. Miren, varios acá. Si yo estaba buscando la Skimmer Ninja, como dicen por ahí, hay que matarla rápido, si no me sigue llamando más y llama a otra Skimmer y otra Skimmer se fijaron. No apareció, menos mal, la Skimmer. ¿Cómo se llama esta Skimmer? La radioactiva, esa explota. Ya, como vamos en el chat, dice: este está es un día histórico. Corre, for. Gracias. Muere, Naki, muere. Me salvé, me salvé, me salvé. La estamina la tengo en los suelos, lol. Hay otro core block, pero vamos a matar a estos desgraciados. A ver, necesito curarme. Y estoy botando loot. De hecho, estoy botando loot. A ver. Estoy botando loot, a ver. Sí, estoy petado. Estoy petadísimo. Vamos a botar la fibra. Vamos a botar esto. No sé por qué lo tengo. ¿Qué más boto? Vamos a usar un vendaje. ¡Wow, wow, wow, wow! Y ahora sí. Y vamos a pelar a esos que están ahí. O a ese que está acá. ¡Ah, loot! ¡Ahí está el loot! ¡Eso ahí que está! ¡No, se lo boté recién! ¡Qué seré! ¡Se lo boté recién! Bueno, he conseguido algunas cosillas. Vamos a tratar de que se maten acá estos desgraciados. Wellness... ¿Wet? ¿Wait? ¡Ah, wellness! Dije, se entendí. ¡No! ¿Viene más? ¡Vienen más zombies! ¿Los ven? A lo lejos significa que viene un skimmer. A ver si la puedo matar. Los pincho, los pincho, los pincho, los pincho. Los pincho rápido, rápido, rápido. Acá están, los pincho. Vamos a matarla rápido. ¿Dónde está la Skimmer? No la veo. Y si están apareciendo más zombies porque viene Skimmer. No la veo. No la veo. No la veo. Me habré equivocado, no creo. Toma, toma, desgraciada. No está con ni cosquilla. A ver si le mata a ti. Lol. Toma, boluda, muérete. Muérete tú. No, boluda, no te voy a dejar que me pegue. Ah, pensé que no haya muerto. Toma, gracias. Le pega a las dos, a una, a dos, tres. Quiero pegarle a las dos con la masa, no se puede. Tienen que estar muy juntas. Ahí creo que le he pegado a dos. Acá este murió bien, bien. Ahí que dos murieron. No tengo espacio para. ¡Ah, lol! LOL, me reventó el goreblock ese desgraciado. Y ese, ¡no, poli! ¡Dos poli! ¡Skimmer! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Toma, desgraciado! ¡No! ¡Stun! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Yo sabía! Tengo que apagar las fraguas, ¿no? ¡No, muerta! ¡Bien! ¡Ojalá no me haya llamado más zombies! A ver si me dejan hacer algo estos desgraciados. A ver, vamos a traerlo. Ya voy a bajar los blanditos. Esto vamos a traerlo acá. Este es como el ganado, eso, vénganse para acá, vénganse para acá, eso, vengan para acá, poli. Eso, ahí, nah, boludo, júntense con los zombies. Eso, vengan por acá, vengan para acá. ¡LOL! ¡No, LOL! Bueno, me reventó el otro a los zombies, pero este me hizo pupita. No, 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 bien, arbolito, protégeme. A ver si con la escopeta te mato, desgraciado. Es que si no apago la fragua, esto va a ser un ir y venir de Skimmer. Toma, desgraciado. A ver si te mato. A ver si te mato de una. No, 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 no. Oh. Deja matarte, desgraciado. Eso. ¡Ey! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Ahí esos! ¡Eso! Así me gusta, güey. Quedó uno solo. Bien. Toma, toma, desgraciado, muérete. Bueno, este es un día normal en Dying Light, chicos. Si les gusta el mod, no jueguenlo, no lo jueguen. Desgraciados, a ver. Vamos a curarme. Ya, déjenme leer el chat, que no me dejan leer. Estos desgraciados de los zombies. Ah, volviste, Sergio. No me di cuenta, güey. O sea, de lo que te perdiste, desgraciado. Mira, ya, no menos que era higo ahí.
¡Lul! ¡Agua! ¡Necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Eso, pura, pura, pura! Ya, vamos a mojar estas cosas. No me dejan avanzar. Mira, acá hay más. Vamos a mojar cosas en la... Me quedo... Imagínense, tengo la mochila ampliada y ya quedo en un ratito petado. Y acá yo creo que esto está listo. Bien, está copado ya acá. Tanta cosa. Esto, esto, esto... Estoy quedando... Petadísimo. Yo creo que sí, no me alcanza, 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 tampoco me alcanza, y nada más. Tengo que ordenar todo esto, es mucho loot. Ya, a ver, municiones, acá, la escopeta no me sirve, por lo menos, me está ayudando algo. A ver cómo es en el chat, dice, la Screamen Feral, sí, esa misma, Iron. La Screamen Feral. Esto nunca termina en la Horda Infinita. Sí, de Ultimate. Mientras yo tenga la fragua encendida, va a continuar. Por eso me tengo que apurar. Pero es que pasa que me tengo que ir de acá. Para que esto no siga sucediendo. Y... el problema es que... A ver, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir. Y me tengo que ir, de hecho, a vender esto al trader. Vamos a llevar todo esto. Lo que voy a vender al trader me lo llevo. Esto para los recursos. Recursos. De hecho, vamos a ordenar lo que es recursos solamente. Recursos, nada más que recursos. Nada más que recursos, chicos. ¿Ya? Porque si no, voy a estar todo el rato acá y... Por el bien del directo, no. Prefiero mejor ordenar recursos. Y lo demás lo dejo ya. Para vender al trader. Trader, 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 trader. Trader, 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 trader. ¿Qué más te llevo, trader? Dinero también te llevo, trader. Nada más. Ya, acá tengo municiones. Sí, municiones. Ya. Entonces, lo que es trader, vamos a dejar acá. Va, perdón, me lo voy a llevar, sí. Los recursos, perdón, los recursos dejamos. Para que estar guardando y volviendo a colocar. Recursos, 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 recursos. Todo esto para quemar. Para quemar o para construir. Esto también, 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 también. Y... ¿qué más me falta? La madera igual. Eso. Semillas. La semilla acá. El estofado. Mira, ya tengo... Voy a dar uno solo. La comida, esto para el trader. Vamos a llevar igual el taladro. Vamos a llevar igual el taladro, chicos. Vamos a llevar igual. Por si en una de esas se me hace de día. Y... vamos a dejar algunas cosillas que no estoy ocupando porque... me falta todavía que llegue... que se craftee todo lo que necesito. Mira, acá hay más comida. Comida, esto. Parte comida. Ya. Esto para el trader. Esto lo reparamos. La pistola de clavo la dejamos acá. Lola acá. Y nos vamos con lo del trader. Perfecto. Algo más estaba haciendo acá. Se hizo uno. Lola, dejaré el otro ahí. Pues no, no, casi, mire. Aunque podría... 15 minutos a la vuelta. Sí, 15 minutos no, bueno, es mucho, pero bueno. Ya, ¿qué cosa más para el trader? Por última mirada, nada más. Esto para las saetas explosivas. Tan pocas cosas que tengo para el trader, lol. Carne, más carne cruda. Agua tengo, sí, poca, pero tengo. Ya me curé al 100%, genial. Y nada más para acá para llegar al trader. Tengo acá nieve. Lol. No me da ni cuenta. Estoy al 100%. Sí. Perfecto. Vendajes. Me faltan vendajes. Voy a llegar de este. El cutre. El cutre no es. Trader. Nada. Combustible tengo. Sí, sí tengo. Voy a un poquito más. Ya. Nos vamos entonces. Me falta algo, no sé por qué tengo la impresión de que me... ¡Ah! Reparar algunas cosas, lol, verdad, 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 chicos, se me olvidaba eso. Se me olvidaba, por ejemplo, esto hay que repararlo. Esto se repara. ¿Qué más tengo que reparar para vender al trader? Eso, por ejemplo, se repara. Tela no traje, pero está acá la tela. Está por aquí, ahí está la tela. Todo reparado me pega mucho mejor el trader. Ese garrote lo reparamos también. Ah, lo reparo igual ese. No me quita nivel, ya bajó lo mínimo 40, ya no baja más que eso. Lo reparamos también para vender al trader. Dije que lo iba a reparar, ¿se acuerdan? Y me paga más todavía, aunque pierda nivel. Voy a llevar esto también para venderle. Inclusive para arriba, esta hay que repararla.
Nada más. Nada menos. No. Algo que queda. Que quiera vender eso, por ejemplo, voy a vender. Aquí quiero vender nivel cutre. Ya, nos vamos con lo que quedó acá. Listo, se apaga. Perfecto. En esta mesa dejé haciendo nada. Ya, nos vamos con esto nomás y así de cutre. Tampoco lucero el alba tengo para la venta. No tenía más. A ver, tenía más cosas para vender al trader. Sí, este, de hecho. Hace que se junto ese con ese. Mirá, subir. Van a bajar esos dos nomás. Nada más, nada más, nada más. Este del sniper. Ya me voy. A ver. Vamos a la ruta diferente. Vamos por acá ahora. ¿Cómo se ve el directazo? A ver, dice Neo Hoffman, esos servers que tienes en la descripción aún están disponibles. Pero por supuesto, Neo Hoffman, todos los servidores que están ahí en la descripción están para mis subs de YouTube o mis seguidores en Twitch. Para jugar en los servidores de 7 Days, son dos, uno está con el mod World of Warcraft, la versión 5.3. Basta que entres al canal de Discord que tengo ahí, de hecho, debajo de la descripción sale, y los moderadores te van a dar la clave. La clave se cambia cada cierto tiempo. Pues como es cooperativo, la idea es que entre nosotros, mira, hay que poner estos de acá, entre nosotros sepamos quiénes están jugando en el servidor, ¿ya? En cambio, en el servidor de ARK es PvE, así que tú puedes entrar sin problema alguno. De hecho, hay una... Hasta la... Hacia allá. Hay un link. Ahí debajo, en un sitio web, una página en este caso para ser más preciso, que te permite ingresar de manera directa al servidor. Bueno, o si quieres entrar por la IP también o junto con el puerto. Ahí no se requiere clave. Ah, bueno, y se me olvida que en el otro servidor que tenemos es de Vanilla. Es Vanilla el otro servidor de 7 Days to Die. Chao, desgraciado. No hay ningún requisito, chicos, para poder entrar. Solamente lo que he señalado. Así de simple. Vamos en el directo, dice. Si todos los servidores funcionan 24 horas del día. Exactamente, me dice Rick. De lujo, hay que donar algo. Siendo el alme. Desgraciado. Oh, carne, carne, carne. Ven, ven, ven. Me fue, desgraciado. Solo volver a. Sí, ese Rick es bueno para bromear, el desgraciado. Bueno, lo de las donaciones, Neo Hoffman. Es voluntario, o sea, si... campamento militar. Si tú quieres donar, puedes hacerlo libremente. Más que todo las don yo no... A ver, no soy de cobrar. Simplemente... La idea es que si alguien dona a través de del link de donaciones o a través del mismo Twitch, ese dinero va directamente para los servidores, para mantenerlos. Para los juegos que se utilicen para hacer los directos. Y también para las conexiones a internet que tengo. Yo tengo dos a internet. De hecho, estoy usando una ahora que estoy en Twitch y me estoy dando cuenta. Solamente estoy usando uno. No. Antes yo estaba en YouTube. YouTube me obligaba a tener dos internet porque a veces uno me fallaba y tengo que usar el otro y así. En cambio, desde que estoy en Twitch, ya me olvidé de los problemas de transmisión, de lag, de todos esos problemas que tenía en YouTube. Ya no los tengo. Entonces yo pienso que era YouTube. Definitivamente. Porque en Twitch no tengo ningún problema. Nah. Moto, 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 moto. Está la puerta, güey. Me confundo, eh. Apaga la luz. Apaga la luz. ¿Dónde está la puerta? No estoy viendo la vuelta que estoy dando. Estaba acá la puerta. Ya. Vamos rapidito, rapidito. Si ven al trader así, porque en este mod, acá los zombies y los ghouls pueden destrozar la estructura del trader. A ver si qué tienes, güey. Tú cambiabas tu loot de 61. Ya, te vamos a vender algunas cosillas, güey. Espero que me pagues bien. ¿Te escuchaste, desgraciado? Ya, mira, te vendo cosas de primera. Cosas buenas acá, ¿eh? De primera. No, espera, espera, déjame vender ese. También te vendo eso. No, ese no te lo vendo. Ese sí, también te lo... No me acepta. Eso también, también, también te lo... Ah, no sé, voy a comprobar si este es mejor que la otra. Esto, vamos a vender esto. Me das 800. ¿Se fijaron? No me compra. Pero si me compra, esa me da... Miren, ¿cuánto me da? 9.60, se fijan, a la parrilla, la misma carne me paga más. Me compra.
¿Ahora me compras? Sí, me compra. La grasa también. Hubiera traído más grasa. 1120. Genial. Vamos a ver, venderle esto. Esto también. Esto también. Esto también. ¿Qué más te vendo, güey? Pucha, el crucero lo voy a dejar a la vuelta nomás. Voy a dejar junto con el otro nomás. Esto también se vende. Las camisas, sí, son cutre. También te vendo. No, no me compras. No me compras. El lucero al alba, sí, me compras. Esta polera también. Esto también cutre. Vamos a ordenar un poquito acá. Ya, ah, también esta pieza. Necesito vender. Uy, me traje las mecánicas al par, LOL, el montón que tenía. Los desgraciados que molestan. Ya, a ver. Déjenme mirar que tengo. ¿Dónde está? Este era, a ver. Sí, la falda 592. Y este camisa, polera por. Ah, vamos a tener las dos por si acaso. Estas gafas, ¿cuál está mejor? No, las que tengo puestas. Ya esas las vendo. ¿Qué más te vendo, desgraciado? No te tengo la máscara, mira. Tengo la máscara, esa está mejor. No, te vendo las gafas. Estas gafas te las vendo. ¡No me compra la gafa! Bueno, no importa, digamos. Ya, ¿qué tienes para venderme, desgraciado? Ah, mira, una comparación. Pues ahí está la shotgun. La de cañón corto. Tiene un nivel bajo, pero. Daño a entidades 47. ¿Y dónde la mía? ¿Ya está hace 47? No. Interesante. Interesante. Tiene nivel 546. Lo que pasa es que acuérdense que este mod, por los que no lo saben, funciona mucho con los archivos XML, no en SMX. O sea, no altera tanto la jugabilidad. Es muy similar a Vanilla. Pero me estoy dando cuenta por lo que me dijo de Gamer, parece que hace el mismo daño. Ven, miren. Más mismo daño, a ver. Rango de ruido 75. Y este tiene rango de ruido 150. Vamos a pensarlo. Militares, 82-86. No sé si el asiento que tengo era nivel. No sé cuál era nivel bajo, no me acuerdo. A ver, no. No tiene nada bueno, a ver. Pero te tiene 82-86. 82-86. Y este tiene. LOL. Los guantes, 46-44. No será porque está. ¡Uy! Me traje más encima el. A ver. Si lo reparo. Ahí está. 76, 79-74. Something 79-74. ¿Y este cuánto da? 79-74. Andan por ahí, ¿eh? Los guantes, eso. Pero están demasiado caros. A ver cómo vamos en el directo. Dice. De Ultimate. Dice: por eso la mayoría de los YouTubers se pasaron a. Dice el YouTuber. Se pasan a Twitch porque vos tienes mejores donaciones que YouTube. Ah, mira, yo me fui, me vine a Twitch no por ganar dinero. Yo lo hago por hobby, me gusta, me entretengo. Me entretengo bastante, chicos. No es por ganar dinero. Y si quieren algunos donar, yo feliz para ayudar al canal. Más que todo por eso. Pero no vengo a ganar dinero. Yo no creo que sea más de eso, sino Twitch más enfocado al gaming. También, sí, Twitch está muy enfocado al gaming y muy enfocado a los directos. Que una de las cosas que yo tenía temor venirme y me vine para acá y la verdad, yo feliz porque anda genial Twitch. Anda muy bien con los directos, anda muy bien en ese aspecto. Pero no me vine por tema de dinero. Como dije, vengo más que todo a divertirme, a pasarla bien y si alguno quiere donar, yo encantado. Por el asunto de mantener el canal, por los servidores. Y si siguen llegando más donaciones, vamos arrendando más servidores, chicos. Tenemos 7 Days, tenemos a Ark, y quién sabe si podamos ir sumando más servidores, ya sea, no sé, Left 4 Dead o cuál otro, un juego que esté de moda y que quieran jugar ahí entre nosotros, con los chicos, en cooperativo, como lo hacemos en Ark, no sé. Bueno, cosas como esas. La idea es crear una comunidad, que es pequeña la que tenemos, de personas que gustan de los mismos juegos que nosotros ya tenemos, que jugamos, de repente hacen, no tenemos dónde ir, o que de repente hacen comunidades tóxicas, o comunidades, gente que de repente
Gol. Que no se conoce ni no tienen una vía de donde poder acercarse a personas que sean de la misma línea. Ya. A referirme a línea de jugadores. Porque hay jugadores que son solitarios, hay jugadores que juegan en cooperativo. Y o. Bueno, de todo un poco. Ya. No veo nada interesante, desgraciado. Munición por lo menos, pero nada bueno. Ay, no tiene nada este desgraciado. Ni un pantalón corto por último. Nada. Nada. Qué cutre esa masa, 77. Nada tiene, nada tiene, nada tiene. Ya, es, ya lo que le vendí ya me está vendiendo. Vamos a hacer la ropa. O las municiones, a ver. ¿Y esa música? ¿Lol? ¡Ah! Gracias, vato. Gracias por esa donación, güey. Gracias. Esa es la música de donaciones, chicos. Escuchen, escuchen. YouTube le saboteaba las transmisiones a Griffon. Gracias, vato. Algo así. Algo así, güey. Sí, era complicado poder transmitir en YouTube. ¿Qué dice? La escopeta recortada de manila es mucho mejor que la escopeta común. Gracias, The Gamer. Sí, me está dando cuenta. Parece que mantiene la misma temática acá en este mod. Que no juego hace un año que juego, no juego 7 Days. Ya tenía de todo y una buena base. Me dan ganas de iniciar el juego. Bienvenido, Neo Hoffman. Eres bienvenido a jugar en nuestros servidores. O sea, tú entras a Discord nomás. Pide. ¿Qué sonó? Thanks anyways. You be careful out there. ¿Qué sonó? ¿No rompí algo? ¿No? ¿Me fijé o no me fijé? Dice Rick, se aguanta un poco más, podría jugar al Alpha 17. Sí, de hecho, apenas llegue el Alpha 17, instalamos en el servidor el Alpha 17. Ese boludo. Vamos a velar ese goreblock que está ahí, tentador. LOL, ¿y ese otro? El Eggman. Ah, sale desgraciado. Te ignoro. Ven para acá, a ver si me puede hacer algo. Ya, vamos a marcar el otro trader. Este no tenía nada, estaba cutre. Vamos a este de acá. Vamos rapidito, hasta la moto, hasta ahí. Vuelo. Déjeme pasar, desgraciado. Pura, 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 pura. ¡Vamos, vete a la moto! ¿Dónde? Allá, allá, se me perdió, ahí. Ese bioma no me gusta, ¿dónde voy ahora? No me gusta ese bioma. Es que entre zona destruida, pero es como en bosque quemado. Ahí van a darse cuenta, o sea, es como. O sea, se ve como el bosque quemado o algo así. Pero la música, el sonido del bioma ese destruido es como bien desolador. Y hay mucho arbolito por aquí, mucha cosita por ahí. ¿Ves? Empezamos a llegar a ese bioma, empezó a aparecer por aquí, por acá. Hay neblina, es horrible ese bioma. ¿Ven? Ya está empezando el sonidito ese. ¿Cómo es en el chat? Dice yo quería molotov. Fato. Igualmente. Meses que no juega Rick. ¿Cómo que meses que no juega? ¡Mentiroso! ¡Desgraciado! ¿Qué dice el gamer? ¿Cómo dentro de Vanilla siento yo de problema? Ah, sí, también hay chicos ahí juegan en el Vanilla de Gamer. Creo que su amigo Fran también. Está también jugando Keruba, Vato, hasta Sergio. Y también están en el donde está el mod de World of the Walker. Están jugando Keruba también ahí, se repite el plato, y Vato, Sergio, ¿cómo se llama? Giafar también está. Bueno, hay varios chicos, ahí se van a dar cuenta, hay varios jugando. Franco también a veces juega. Incluso hace poco hicimos un directazo de. Creo que fue el viernes pasado porque estaba de cumpleaños Keruba. No, ¿dónde me fui a meter? LOL, no, por aquí no, que lo desgració. LOL, que estaba justo leyendo el chat. Echarle la culpa al chat nomás. No, por aquí no, todo desgraciado. Viene. Ahora ahí los tienen. No, LOL. Ya sabía. Me estoy desangrando. Baja, cúrate. Eso, pura. Eso. ¡Oso! Desgraciado. Ahora sí, vamos por acá. Este bioma no me gusta. No me gusta este bioma. Escuchan el sonido ese. Que hay mucho arbolito acá, el problema. Si no eran las minas y las piedras, ahora son los arbolitos esos chiquititos.
Si te molestan. Voy a tomar un poquito de mi néctar de los dioses. Exquisito. No me gusta, me gustaría buscar otro trader. Acá llegamos. El trader no me gusta. No, apaga la moto, la luz. Eso, se me descarga la batería. Vamos rapidito. Ya me vienen. Ups, ahí está. No venían. Cambiamos esto por la masa. Vamos en el chat, dice GamerZone entre Discord y hablar con la gente. Guau, listo. Exactamente. Y le tiene tiempo en el Discord. Se llama Hofmeister. ¡Ah! ¡Adolfo! LOL, era Adolfo, desgraciado, identifícate. Ah, era Adolfo, desgraciado, ya sé quién era entonces. LOL, primero, antes de entrar acá voy a mirar. No viene nadie. Estoy con cero de agua. Pura. Era Adolfo. Hey, jackass, can I lighten that backpack up for you? Enrique, ese mejor del tiempo completo en el pelo que fue la edición. Ah, ok. Estás esperando el Alpha 17, espérate sentado, güey, que te va a llegar el Alpha 17 pronto. Ya este boludo me compra, es el carnicero del pueblo, ¿ven? Ah, no me quiere comprar más. No me compra más. Ya, ¿qué más te vendo? Estas gafas. Estos lentes. Te vendo el cuerazo. Me paga 3660. Ojo, tengo que tener cuidado acá. Porque se pueden entrar y me hace la encerrona estos boludos. Y ahí no me llegó. Time is money. ¿Qué más te vendo? Ah, esto, güey. Te vendo esto. Eso. ¿Y cuál me protege más? 28. Ah, lo mismo, 170. Esto te vendo. ¿Y qué más te vendo, güey? Nada más. Ya, ¿qué tienes para...? Ah, se cambió el loot al 64, ¿no? ¿Por qué? ¿Será el mismo día? No me fijé. ¿En otro trader? Ya, ¿qué tienes para venderme? ¡Ah, no revisé la moto! ¿Qué es lo que me faltaba? ¡Ah, no me acuerdo! Se me olvidó. ¡No! ¡Viene! ¡Sale! ¡Lul! A ver. Vete para acá. Eso, a los pinchos, güey. Eso, frénate. Con la masa te mato. Toma, desgraciado. ¿Por dónde entraste, boludo? Dice, ¿por dónde entró? Bueno, con la preguntita, si está todo esto abierto acá. A ver. Esto, desgraciado. Si no me salía, me iba a hacer pupita el desgraciado este. A ver, tengo que tapar todo acá. No, por ahí no entró. Ah, entró por donde yo tapé entonces. A ver, acá, aquí hay que tapar. Miren, ahí. No viene más. No, ya. Vamos a pelar este. Y sigamos lo que estamos. Cierra, menos mal que hice una salida de emergencia. En caso de... ¿Dónde están los frenos? Acá. Ahí. Entonces esto no lo reconocen como puerta. Ellos se van derecha a esta puerta. Ya, ahora. ¿En qué estamos, güey? Sigamos viendo el chat, dice... The Gamer, tú juegas Trick el 7 Days. Pero por supuesto que lo juega. Me está esperando el Alpha 17. Mentira. Ah, bueno, estamos esperando. Entonces, sí, todos estamos esperando el Alpha 17. Dice Rick Griffon, mi giganotosaurio que ya nació te manda salud. Dice que eres su hijo, su tío. Desgraciado. Te aprovechaste el pánico, güey. Cruzaste a los dos giganotos. No, pero ya tengo un huevo. Así que no hay problema, güey. Puedes cruzar a los giganotos. Desgraciado. Ya, a ver, sigamos. ¿Qué estamos buscando? Algo que me sirva. Cartuchos. Más cartuchos. Torreta. Acá. Esta pieza no la tengo. Vamos a comprarla, chicos. Estamos mejorando el AK. Y esta... ¿Cuál es la que compré yo? Ah, no, la otra pieza era más cutre. Una pala de acero. Ah, pero ni el cutre. Esta la tengo, ¿no? Esta receta. No la tengo, la compramos. ¿Qué más? Panel solar. Pero soy re pobre, no me alcanza.
No me alcanza. Ya veamos qué tienes para 23. Para mis ojos. Ilumíname, güey. Ilumíname. A ver, algo que me sirva. Nada interesante. La trampa de dardo que quiero hacer. Estoy pensando en la trampa de dardo. No me va a servir mucho con estos desgraciados. Son muy duros. Los guantes. Imagina, mira, son baratísimos comparado con los militares, valen 7000 y tanto. Y estos valen 2300. Y mira, no es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. Ahí escucho otro desgraciado más. Shotgun. Cañón corto. Voy a empezar a armar la escopeta. La otra escopeta, güey. Pero esto no me acuerdo cuál es la que tengo en la casa. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar esta. Cañón corto. Algo interesante que me sirva. Esto lo puedo craftear en mi fragua. Ya esto es todo lo que te vendí, güey. Sí, esto es lo que ya te vendí. No tengo un pantalón corto decente. Estoy con falda hace rato. El juego no quiere que use pantalón. Me tiene con falda el desgraciado. Nada interesante. Ya las tengo estas recetas. Sí las tengo. Nada. Nada de nada. Ya, nos vamos. Lo que sí quiero ver. Quiero ver una pieza. Blade. Una trampa. La. No sé cuál era de la moto. Sí, te entiendo, güey. Vamos a abrir acá. Cerramos esto. Y marcamos el otro trader. LOL, ¿tengo apetito ya? Menos. Eso es bueno que tenga apetito este. Vamos por acá. ¿Dónde está la? Ahí está. De hecho, me podría ir por la carretera. Sí, me voy por la carretera, a mano izquierda. ¿Cómo son en el directo? Neofosman dice, ahorita estoy trabajando en cuanto termine dentro del servidor. Ah, ok. ¿Cómo entra al Discord? Sí, está en la descripción del canal Neo Hoffman. Pero por supuesto. Ok. Menos mal, bien. Ya, voy al otro trader. Necesito. Escucha, ya me cambié el loot en el otro, el que está más lejos. Esto es spawneo, ¿no? No pasa nada porque voy muy seguido acá, a ver. No tienes nada. Acuérdense que en este mod el trader es desmontable, se puede llevar todo uno. Romper todo. Miren. A ver, vamos a pegarle a una. Mira esto. ¿Ven? Se puede romper todo el trader. Por completo. Pero esta vieja no me gusta. Acá llueve, neblina, el ruido no me gusta que hace. Ah, no voy a darme los frames. Ya escuché a zombie ahí. Ahí. ¡No! Escuché a zombies por ahí, a ver. Ahí, es un goal. Si te pego. Toma de gracia. Toma, boluda. Toma de gracia. ¡Wow! Toma. No, oso. Ven para acá. Toma de gracia. Imagínense con la masa. Estoy. Ahí con. Bueno. No hay ni tan problema ahí. Pensé que me demoran más. Nos vamos. Carretera, dije, ¿cierto? ¿Dónde quedas? Allá. Vamos, la carretera me queda más cerca. Me firme por la carretera. Bioma desgraciado. Me gusta este bioma. No me gusta. Ah, dije, era la moto, LOL. La moto, a ver. ¿Qué me falta? El candado. Y el chasis. Mejorar el candado y chasis. Eso me está faltando. Hay otro goal. Los dos. Según viene el mapa. ¿Qué onda? ¿Por qué anda tan lento? Esa es mi impresión. Si me voy por acá, pero no veo carretera, LOL. ¿O esto es carretera? No. Me gusta este bioma. Se ve apenas. El ruido. Los árboles, desgraciado eso. Estaban la pasada, los goals que se empaonean por la cara. No. Horrible, yo no gusta. Acá, en este mod, para los que quieran jugarlo, lo pueden bajar en el launcher.
No le recomiendo farmear de noche. O sea, fuera. De hecho, el loot. Perdón, los recursos están más fáciles de encontrar fuera en la superficie. Pero farmear de noche no, es suicidio. Yo les recomiendo farmear de día. De noche, dedíquense a explorar, ir al trader. O trabajar en casa. O a los que quieran hacer mina, les guste. Háganlo. A mí no me gusta hacer mina, trabajar bajo tierra, no me gusta. Nunca me ha gustado. Escucha algo. Un poco raro. Pero no siento la moto lenta, no sé, como que estuviera el neumático minchado, no sé. Mi impresión. Vamos en el directo, dice. Neo Hoffman. Darte va a ese procesador de AMD, estoy considerando cambiarme a Intel de Ryzen. ¡Es genial! Lo que pasa es que los Ryzen, por si acaso, Neo Hoffman, rinden más que un Intel, incluso un i7, para hacer streaming. De hecho, hasta menos 13. Usa un Ryzen también. Yo tengo el Ryzen 7X. El o X. Me acuerdo, ya se me olvidó, pero. Ahí, bueno, ahí sale la descripción. El menos 13 tiene uno inferior al mío. Pero anda genial. Al ser. Bueno, este tiene 8 núcleos más 16 hilos. Son, imagínate, 8, 16, 24. Total, son 24 cerebros. Que andan muy bien. Puedes tener en ejecución bastantes cosas. Juegos. El streaming y varias funciones más que te permiten los 24 núcleos funcionar a la vez sin ningún problema. Yo soy más de AMD. De hecho, el anterior que tenía era una AMD FX, el 8320 o por ahí, algo así, y lo reemplacé en diciembre del año pasado por este, por el AMD Ryzen 7. Nada que decir, estoy pero encantadísimo con el Ryzen. Yo conozco a alguno que otro youtuber por ahí que no le anda tan bien los streamers en un i7 o en un Intel. ¿Ya? Para jugar, nada que decir. O sea, el Intel, el i7 para jugar, genial. Anda mejor que el Ryzen para jugar. Pero si tú te dedicas a hacer streaming, el Ryzen. A ver. Veamos qué tiene. Vamos en el chat. Dice. Intenté hacer streaming, pero este procesador no sirve para eso. ¿Cuál tienes, Neo Hoffman? ¿Qué procesador tienes? Ya, dije el chasis y el candado es lo que tengo que mejorar, ¿cierto? Panel solar, luego el pico. Pico de hierro. ¡Oh! Miren lo que acabo de encontrar. De hecho, no me acuerdo cuál fue la pieza que me encontré, pero esa era cutre. Miren, si la mejoro. 10.000. Me lo compro, ¿no? Porque el taladro que tengo en casa, esta pieza creo que la tengo nivel 2 o 12 o 20, no sé. Esta la compré nivel 500 y tanto. Si lo sumo con este, más un manillar, creo que lo tengo en 400, parece. Más un buen motor, sería el tremendo. La media motosierra. Ya, sigamos mirando. Ah, pero voy a venderle algunas cosillas a este güey. Mira, no me compra más. Ah, te pasó el dato con el otro. Ah, no, esto lo compré recién, Lur, casi lo vendo. No, eso tengo algo que venderte, güey. Casi se me va. No, se lo vendí, compré recién. No, no hay nada para venderte. Menos mal que no me lo compraste. Casi me mando. Bueno, menos mal que no. Ya, a ver. ¿Qué tienes? Un pantalón corto, güey. Nada, un pantalón. Nada. La receta la tengo. La tengo. Dado nada. Esto sí te voy a comprar. La escopeta esta. 46. Bueno, hace casi el mismo daño. Si este está en nivel 300. Bueno, es 300. Este es nivel 500. ¿Dónde está? Me perdió, acá está. 47. Una escopeta recortada con mejor nivel. De hecho, lo que cambia. A ver, este es. Acá esta pieza. Esa pieza la tengo. Yo ya tengo esta y esta. Y esta. Me está faltando la de acá atrás. Esa me está faltando para armar una escopeta recortada de buen nivel. Y no veo nada interesante. Ni un pantalón corto. Nada. Ah, este desgraciado. Ah, y tiene bastante carne. Parece que se traspasaron la carne o el que viene, no sé. Qué raro. No
tiene nada. Esta munición, ¿cuánto me la vende? 975. ¿Se la llevo o no se la llevo? Es que el plomo me cuesta conseguir. En serio, me cuesta conseguir plomo. Tengo una beta en casa, ¿eh? Ahora que me estoy acordando. Nah. Ya ropa no tienes nada. Qué cutre este pobre trader, no tiene nada. Falta la pieza esa, la de acá. Esa me está faltando. A ver si tenía... ¿Dónde era? Acá. No tiene la pieza, no la tiene. No. El Secret Stash no tiene nada interesante, güey. Cosa cutre. ¡Ah! Vamos a comprar la motosierra. La llevo. Perfecto. Y ahí mejoramos la motosierra en casa. ¿Cómo es en el chat? Dice... The Gamer, ¿no te gusta minar Griffon? Minar un ratito de gamer. Lo que pasa es que yo soy más de explorar. Soy más de matar zombies. Soy más de... Bueno, hacer varias cosas. Pero quedarme en un lugar encerrado minando, no. No. De hecho, cuando yo partí jugando al 7 Day, es lo que hacía al principio. Minar, porque no sabía jugar muy bien. Entonces, no digo que el que no se va a jugar haga eso, no, sino como no sabía jugar, me dejaba minar. Pero no encontraba, no hacía más cosas. LOL, ese boludo. Pero minar así no. Prefiero hacer varias. Soy multifacético. A ver si me toma, te ayudo, porque me caíste bien. Dale, desgraciado, dale. Eso, maleta. Toma, se me movió el desgraciado. No. Mátalo. Mata ese boludo. Son re duros los militares, pues sale. ¡Nul! Bien, lo matamos. Mátalo, yo te ayudo, lo remato. Eso, bien. Ya, tú encárgate ese mientras yo pelo al otro, ¿ya? Bien que obediente, así me gusta. Nos vamos a la base ahora. Vamos rapidito. Comida. ¡Wow! Para acá. Ya, nos vamos. Chao. Vamos en el directo. Dice Neofoma, tengo un i5, CC. No es mal el computador, no es más procesador. Pero para streaming va a depender. Es que no solamente depende del procesador, Neo. Depende de la memoria RAM que tengas. Depende de la conexión de internet. Voy a apagar la luz, a ver. Sí. De la conexión de internet que tengas. De su vida, súper importante. Va a depender también de que esa conexión que tenga sea limpia. ¿A qué me refiero limpia? Que no sea inalámbrica, Wi-Fi. Es lo peor para hacer streaming. Con Wi-Fi, porque es muy inestable. ¿Dónde está la casa? Hasta allá, LOL, me está yendo para otro lado. Tiene que ser conexión vía LAN, puerto LAN. Mira, hay más Google. Y que nadie más lo esté usando. Porque si están otros, no sé, pues viendo películas o jugando otros juegos, ahí te reduce la... El... ¿Cuánto se llama este? Los frames de su vida. Bueno, es medio complicado el asunto. Ojalá que sea una conexión dedicada, una conexión... De hecho, ni siquiera un de esos internet de fibra, ¿no? Yo tengo, mira, un internet común. Tengo 160 megas de bajada y 8 de subida. 8 y algo, 8,5, una cosa así. Y eso es un internet común. Y ese que estoy usando para hacer los streaming acá en Twitch. Y miren lo que hay acá, güey. Vamos a matar a este desgraciado. Sorry, güey, pero... la naturaleza lo pide. Comida. No. ¿Poli? Ah, no es poli. Chao, Lelo. Nos vemos. Chao. Como decía, la única persona que gusta minar y vivir bajo como todo es Sergio. Eso sí. Es un web, como te decía, y como te señala ahí de Gamer, el procesador no lo es todo, son varios factores. De hecho, yo llevo emitiendo o haciendo directos desde junio el año pasado, más o menos. Partí entre YouTube y Twitch. Probé y me gustó YouTube y ahí me quedé. Pero hace, ¿cuánto? Hace unas 2 semanas que empecé, un poquito más, no me acuerdo. Empecé nuevamente en Twitch y no, va genial acá. Los directos se ven mejor acá. La emisión queda mucho mejor. No tengo problemas de lag, problemas de delay, nada. Anda muy bien. Y además, más Goreblock. Pero como te digo, si tú quieres algún consejo, pregúntame, porque cuando yo partí en esto, un noob cualquiera, con decirte que ni siquiera sabía grabar.
Yo partí en esto sin saber grabar, sin saber hacer nada. No sabía nada de nada. Y como dicen por ahí, echando para se aprende. Aprendí mirando, probando, fallando, probando, así hasta que le logré encontrar, como dicen, como decimos en Chile, la teja al piano. Perdón, la tecla al piano. La tecla al piano. Hagámoslo luz. Me da miedo ir a la fragua. No creo que la Screamer me vea dentro de la casa. Ojalá que no, porque esta me vea hasta por las paredes. Me ve, perdón. Debería ordenar acá, ¿eh? Esto está todo espelote. De hecho, ordenar esto, que por lo menos que estos son de varios. Esto es varios. Varios. Esto no es varios. Esto sí es varios para mí. Esto es varios. Y eso es varios. Perfecto, lo dejamos en varios. Bueno, de hecho estaba fácil. Según mi clasificación, toman varios. No, la pluma no. Esto sí. Los Mechanical Parts sí. El Crucible ya tiene que estar listo. Esta la vamos a leer porque no la leímos. ¿Qué más? A ver si despedazamos esto. Vamos a armar la escopeta. Vamos a convertir primero esto a cuero. A ver cómo es en el chat. Normalmente lo que en Minecraft son buenos para encontrar diamantes. Se vuelven todos topos en todo survival. Ah, ya. Mira, yo nunca jugué Minecraft. No, de hecho, no lo he jugado. Ahora que me acuerdo, nunca lo he jugado. Yo entré a este mundo del survival entre Rust. Jugué como más de 2 años en Rust. Pero me gustó este juego. Lo conocí a través de Back Fernández. Y desde entonces lo sigo. El juego y a Back. Así que nada que decir con el juego. Obviamente el rendimiento lo han ido mejorando, pero bueno, cosas tú sabes, no todo puede ser perfecto y acá tengo que hacer la otra escopeta. Esta de acá la vamos a armar así. 501, 270. Mira, podemos mejorar esto. Podemos armar, me falta la pieza de atrás. No la tengo esa. Que sería el ¿Cómo le llaman la parte de la... Ah, se me olvidó el nombre. La pieza de atrás de la... Mira, acá está la... Vamos a mejorarla. Vamos a mejorarla. Ahí, perfecto. La culata. Culata, me acordé. Culata. La culata no la tengo. No tengo la culata. Dejamos esto acá. De hecho, vamos a... No, la puedo cambiar. Si no tengo la culata, no puedo... O la tengo y no la he visto. A ver. Estaré tonteando. No la veo. Mejoró bastante la acá, ¿eh? Esto de acá. Ah, pues sí, lol. Sí, me diré. Sí seré. ¿Cómo es en el chat? Dice. Ojo, me usaba el OBS y se comía todo el CPU de la conexión de memoria, no tenía problema. El OBS sí te pide bastante recurso. Pero yo aprendí a usar el OBS y anda genial. De hecho, lo uso para grabar, para hacer directos. Y anda, ¿no? Anda bastante bien. Y es verdad que te consume más que otros. Pero anda muy bien el OBS. Gamers, pero si no minas en esa venta, no te puedes hacer una base bien buena de morigón con defensa molonas. Lo que pasa de gamer, bueno, si tuviera un esclavo, que me farmeara, yo genial, le pago. Le pago con carne o con pan, no, pan. Le doy pan y agua. Para que me farme. ¿Qué dicen? Oh, man, ahora tengo de bajada 20 megas y subía 8. De más, pone Hoffman, puedes hacer streaming. Yo te puedo guiar, si tú te interesa, te puedo ir orientando. No es difícil. Ya, de hecho, acá yo ocupo en el OBS, ocupo 3000, estoy ocupando. 3 mega, perdón, 3000. 3000 kilobytes. Estoy ocupando 3 mega para de subida. O sea, de los 8 que yo tengo, 8 y algo, 8,5, solamente estoy usando 3000. O 3 mega en este caso, de subida. Así que me anda bastante bien. Por el tema de los frames, para que no ande con problema de lag, y con 3 megas está bien de subida. O sea, dejo libres 5,5, imagínate, libres. Y eso es por priorizar la conexión, que se ande fluida. Dice lo de Homeman, si deben de la versión adulta de Minecraft. Una cosa así, estimado, una cosilla así. Vamos a armar la otra motosierra, que la tengo acá.
¿Dónde está? Herramientas. Motosierra. Esta motosierra, ¿ven? ¿Se acuerdan que les dije? Acá tengo mejor manillar entonces con esta. Ah, vamos a ensamblar esta entonces. Vamos a armarla, perdón. Vamos a armar, y esta vamos a armarla igual, ensamblar. Ensamblar, y está. Y armamos, no la definitiva, pero una mejorada. Le colocamos este manillar que está mejor, este motor, perdón, esa cuchilla, ¿cómo llaman? Cadena, la cadena. Un mejor motor. Y, ven, me acordaba que era un nivel bajo, 38 era cutre. ¿Y cómo quedó ahora? 470. 470. Podemos hacer un mejor manillar, ojito. El manillar, ¿dónde lo puedo hacer? Acá creo. O la tengo que hacer en la fragua, no me acuerdo. A ver, manillar, no me acuerdo. Manillar, manillar. No se puede acá. Ahí está el otro crucible. Mani. No, no manillar acá, no. Manillar, manillar. Ah, handles, a ver. Manillar, ¿qué onda? Si pongo manillar, no me pongo. Ya, necesito. ¿En qué nivel lo tengo el manillar? Esto creo que ocupa ciencia. Me ha salido buen nivel. Interesante. A ver. Me pide cinta, cuero, mecánica al par y tubería. Sí, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cinta, cuero. ¿Qué más era? Cinta, cuero. Creo que el cuero. No sé si lo vendí todo o lo dejé acá. No, acá tengo todavía. Cinta, cuero y quemara. A ver, quemara era. A ver. Y mecánica al par. Las mecánicas al par. Las mecánicas al par. Mecánica al par acá. Acá está. Pensé que las tenía. Lord, pero toma agua, agua, agüita, agüita. Este anda con sed todos los días, a ver. Otra vez. Pasa con sed nomás. Ahí está. Ya vamos a hacer el manillar. ¿Cuánto hago? ¿Dos? ¿Tres? Vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos y vamos a reparar este. De hecho, vamos a ensamblar. ¿Dónde está? A ver, vamos a ensamblar este otro. Perdón. Acá está. Ensamblamos para que no pierda nivel. Con ese, ahí está. Completar. Y lo reparamos. No me da la opción de reparar, LOL. No me da la opción de reparar porque está dañado esto, a ver. No me da la opción de reparar. Bueno, vamos a tener que desarmarlo. Y repararlo así aunque pierda nivel. Va a perder un poco de nivel, 166, va a quedar en 100. ¡Ah, perdí uno! Y no es nada. No era nada, ya. ¿Cuánto está listo? Se hizo, perfecto. Vamos a 350... 366, no subió casi nada. 401. Vamos a desarmar este. Ensamblar. Vamos a hacer una. Uy, a ver, hasta la torreta me ha salido. Perdón, el taladro me ha salido. ¿Verdad? Vamos a mejorar el taladro también. Handman. Va, ahí. Ahí sí. Manillar, vamos a hacer dos manillares más. De hecho, unos tres. Vamos a jugar, tres. Ya, este con ese 428, hasta 450 creo que puedo llegar. Vamos a esperar a que se hagan los demás. ¿Cómo son el chat? Dice. Todo bien, se escucha bien. Estamos por terminar, chicos, y estamos por hacer el sorteo. No se olviden. Los que quieran participar y nos hayan inscrito, en el vídeo coloquen la palabra sorteo. Y en el vídeo que aparece justamente en ese link, coloquen la palabra participo. Está suscrito en YouTube y seguirme en Twitch, nada más. ¡Y vamos a hacer el sorteo! Listo, esto está listo, está listo. Ah. Esto es el otro manillar, vamos a reparar primero el taladro. Repara. Ya, ¿qué nivel? Todo 80. No se reparó totalmente. ¡Ah, no tengo más! Pero acá tengo más Repair Kit. Vamos, Repair Kit, ¡no tengo! ¡Lol! A ver, kit de reparación, no tengo más kit de reparación. Bueno, lo hacemos más. 50. ¿Por qué 50? Porque tengo aceite. Menos aceite. Vamos a hacer 25. Y se muera un montón esto. Ya vamos a fabricar más manillar. Mejor taladro. Más recursos.
Lo que pasa es que como tengo el taladro de gamer, consigo más rápido recursos, pero no quiero hacer una tremenda estructura. Yo me conformo con hacer algo pequeño y hacer más cositas. No soy más de construir. Pero ahora estoy haciendo algo que normalmente no hago, de construir algo. Y aunque no salió bien a la primera porque le recargué más cosas de lo que no debía, así lo voy a hacer visible para todos, para que los zombies desgraciados miren y de la envidia se mueran. Y no voy a poder entrar, van a decir los zombies. LOL, se crafteó. Ah, sí, se crafteó, perfecto. ¿Dónde está? Justo aparece un Nerdrop. Justo aparece un Nerdrop. Vamos a marcarlo. Miren, no está tan lejos. Vamos a marcarlo. A ver. Vamos a marcar ese Airdrop. Airdrop 10 lo voy a poner, bueno, no me acuerdo cuál será. Vamos a poner 10. Aunque no tengo ninguno. Trader, trader, trader. Ya, está el Airdrop cerquita de acá. Ya, veamos los manillares. Necesito. No, este no era. Este. Ah, no saqué el otro, LOL. ¿Dónde está el otro? No lo saqué. Si lo veo. Ah, se está crafteando acá. Ya, ahí está, LOL. Ya lo desarmo. Ensamblar. Desarmamos esto. Hello. Hello. Ahí sí. Eso. Más eso. 4.13. Me faltarían otros manillares más. No sé si uno más. A ver. Dos más, vamos a hacer por si acaso. Total, se hace rápido. Se ve sorteo exactamente como dice ahí Sergio. De hecho, apareció dos veces. Uno porque lo lanzó la Alisa Bot. Y el otro porque lo puso Sergio, me parece. A ver, vamos a colocar esto. Más eso. ¡Oh! Le faltaron dos. Ah, vamos a tener que gastar ese nomás. Para que queden 4.50. Bueno. Ensamblamos la motosierra. Nivel. Motosierra S. ¿Dónde está la otra pieza? La motosierra. Este, no, este de acá era ese. Y ese, perfecto. Y la otra motosierra con este motor. O sea, el taladro, pero motosierra, el taladro. Taladro, taladro, taladro. Sería con. Miren, 4, 514, bien. Mejoramos mucho, chicos. A la barrena nomás que es bajo nivel. 432. Eso me falta mejorar. De hecho, esto es con que me pide herramienta de minería 86. Por la ciencia. O sea, si lo crafteo, me quedaría nivel 350. 350, no, no me conviene. Tendría que hacer varias. Si no, tendría que comprar otras más y mejorarlas así. Tendría que comprar otras más. Ya. Por lo menos ahora tenemos una. Oh, miren esta. A ver. A ver, ¿cómo está? A cargar. Vamos a probar, a ver qué tal si consume recursos. O sea, consume, no consigue más recursos. ¡Opa! Según recuerdo, Oscar le gustaba matar zombies con la motosierra. Mire, falta pelar todos esos que están ahí. ¡Qué rápido! ¡Genial! A ver si la chuto al árbol. ¡Qué buena! A ver. Ahora este. Súper rápido. Mire, ¿cuánto junté en un ratito? Bueno, no es tan malo, no es malo. Vamos a pelear estos que están acá. Se me ha olvidado y vienen zombies. No. ¿Viene Screamer? Parece que sí. Vamos a usar la motosierra con estas desgracias. A ver. A ver qué tal va. Vamos a dar un poquito de recursos. Vamos a juntar algunos core blocks. Juntar loot y más loot. Eso. Déjame desgraciar. Déjame trabajar que ya vienen los. Vamos a romper eso ahí. Hay más core blocks. Por acá creo que vi uno. Sí, acá hay uno. Vamos a usar esto acá. A ver con ello, a ver. A ver, desgraciada. Es que cuesta porque como lanzan esos golpes random. Cuesta chuntarle. No, no le puedo tirar. Cuesta atinarle. Cuesta atinarle. Cuesta atinarle. Uy, que consigue un montón de recursos. Ya me voy.
Vienen más, ¿no? No. Ya, vamos a dejar. Avanzamos poco, chicos, pero prometo que para el siguiente directo, por lo menos ahí en privado, no sé, no voy a... voy a dejar que la fragua haga los materiales y levantaremos eso cuando tengan los materiales. O sea, perdón, los crafteados. No voy a hacer nada, simplemente voy a entrar para que se craftee lo que está en la fragua y ahí empiezo a levantar la estructura. Porque imagino, no puedo avanzar, estos desgraciados no me dejan avanzar. Vamos a dejar el directo hasta acá. Directo, perdón, del juego. Porque tenemos sorteo. ¡El sorteo, güey! ¿Cómo son en el chat? Dice, vamos ya al video, ya te sigo en ambas plataformas. Ah, ok, gracias, Neo Hoffman. Y vamos a colocar... A ver, esto... Vamos a ver si me por aquí... Y esto por acá. Ahí está. Lanzamos. Ya. Random ganador. Genial. Ya, lo tengo listo. Y vamos a cambiar la imagen. Me gusta hacerlo en esta plataforma. Capturamos. Ahí está. ¿Ven ahí la imagen? Bueno, se ve todo hasta donde las páginas que navego, pero güey. La fecha sale todo. Vamos a poner el directo. Ahí está. Ya, perfecto. Y vamos a colocar música como corresponde. La música de los sorteos. Primera vez que hago un sorteo en Twitch. La vez anterior la había hecho en YouTube. Así que, de hecho, no sé si he hecho uno. Por dar la redundancia, he realizado 2 a 3 sorteos, no me acuerdo. Vamos a colocar la música ad hoc y que corresponda a los sorteos. A ver si la encuentro por acá. Acá está, la encontré. Música de sorteo, acá está. Esa, la música. Vamos a bajarle un poquito de volumen. Ahí, ¿ven? 40. Vamos a empezar con los ganadores. Ahí sí, ¿me están viendo, chicos? Sorry. Ahí sí. ¿Estamos listos? Reitero, las bases son sencillas. Estar suscrito en YouTube, seguirme en Twitch y colocar la palabra participo en ese vídeo que incluso está colocado acá en esta página. Una página bien sencilla que me la facilitaron hace un tiempo atrás. Voy a dejar un poquito de volumen. Ahí. ¿Cuánto? De hecho, vamos a correrla para acá, ¿eh? Ahí. Ahí está. Se viene. Cuando empiece nuevamente la fanfarria, vamos a lanzar al primer ganador. Esto es al azar, chicos. Esté o no esté en Twitch, no importa. Yo lo contactaré igual en YouTube. ¿Ya? Comenzamos. Vienen las fanfarrias. Primer ganador. Y en el orden que están puestos los juegos. ¿Ya? Contagion sería el primer ganador y sería... Atentos. Gracias, gracias. No lloren, no lloren, no se emocionen. Primer ganador sería... Bordex. What the fuck. buen nombre, Bordex. Primer ganador... de la Key. Contagion. La anotan, chicos, queda ahí grabado. Total, esto lo voy a resubir a YouTube. Del juego Contagion. Primer ganador. Siguiente ganador, ojo, no se repite, si sale el mismo, no se repite, ¿ya? De hecho voy a sacar la captura por si acaso, me olvido, desmemoriado realmente. Ahí. Siguiente ganador del juego Left 4 Dead 2 sería Miguel, que puso también un comentario, su like, de hecho ahí dice like, y participo. Felicitaciones, Miguel, segundo ganador de Left 4 Dead 2. Gracias, gracias. Esas fanfarrias me gustan. Ánimo. Al siguiente ganador sería al juego Star Wars Battlefront 2 versión clásica. Ganador sería, atentos, Camila Ulloa. Felicitaciones. Ella juega con nosotros, chicos. Hace poco se integró al grupito, al team. Puso su comentario, un like y la palabra participó. Felicitaciones, Camila. Has ganado Star Wars Battlefront 2
de la versión clásica. Ese es el tercer ganador. Cuarto ganador, con las fanfarras ahí tocando. Se viene el cuarto ganador y sería ¡Ken! ¡Qué suertudo este desgraciado! De nuevo, Ken ha ganado. De la vez anterior no me acuerdo qué juego te ganaste. ¡Felicitaciones, Ken! Hizo un comentario, dejó su respectivo like y el participo. Te has ganado el juego Titan Quest. Ya saben, a los ganadores yo los voy a contactar a través de YouTube. Como dejaron su comentario, les voy a avisar. Y ojalá estuviera en el Discord para yo entregarle la key del juego, ¿ya? Exactamente, aquí vamos a hacerlo con emoción, chicos, como corresponde. Nada de que embarar el agua, todos participan. Quedan dos juegos. Queda War Unlimited y Legends, me acuerdo cuál era el otro juego, que no alcanzo a verlo acá. A ver si lo veo. Ah, en el video mismo aparece, a ver. Legends. Endless Legends o Legend Endless. Quinto juego y quinto ganador. En este momento no se ha repetido nadie. Siguiente sería. Atención. Fanfarrias. Nicolás Solarte. Felicitaciones, güey. Otro ganador. Y no se ha repetido. Un comentario. Un like. Y participo como corresponde. Y el último ganador de la noche para el juego que tanto me cuesta pronunciar. Muy cheto el Ken. Sí, parece que está cheto. Se borra su patita de conejo. El último juego de la noche, chicos. Y sería el ganador con esta fanfarria. Esperemos que termine y comience nuevo. Y le daremos al ganador del último juego de la noche. Listo, ganador Neo Hoffman. ¡Suertudo! El desgraciado no me dejó un like. Ahí se está echando el agua. Pero no era un requisito. Neo Hoffman, te has ganado el último juego. Un comentario. No me ha dejado like, desgraciado. Buena onda. Pero sí pusiste la palabra participo, que era lo importante. Mira, llegaste hoy a Twitch y ya tienes un juego totalmente gratis. Así que te invito a ti y a todos los ganadores de este sorteazo, de este directazo, que te unas a Discord y ahí te voy a pasar la key. ¿Ya? El último, exactamente. Se agarran los pelos. Que vaya suerte. Es justamente una suertaza de Hoffman. Bien, chicos, vamos a hacer el término de este sorteo. Y dar las gracias a todos, como siempre. Voy a dejarlo con música incluso, a ver si me funciona. A ver. Vamos a pedir este directo como corresponde, con la música del canal que tanto ha identificado los directos de 7 Days to Die, que es con la música que yo empiezo con mi juego. Esa canción. Esa es la canción que tanto me gusta, que es la canción que identifica, bajar un poquito de fondo, que es la que identifica justamente a 7 Days to Die cada vez que juego, ya sea en solitario o en cooperativo. Bien, me despediré, no para siempre. Recuerden, bajar un poquito más de volumen. Recuerden, mañana continuamos con Ark. Bajar un poquito de volumen. Ahí sí. Continuamos con Ark en cooperativo en nuestro propio servidor PvE. Ya saben. Dar las gracias como siempre, un abrazo. Y a los que vean el video en YouTube, dejar su like y compartir en redes sociales, que mucho ayuda al canal. Así que los voy dejando hasta acá. Un gran abrazo de corazón. Y a los que ganaron hoy, no olviden, habrá más sorteos más adelante, pero los que ganaron hoy se los entregaré por Discord. Y si no los puedo ubicar en Discord, los ubicaré a través de YouTube. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Nos vemos mañana a las 8, ya saben, de la noche de Chile. Chao, chao.